Javier Mark. Dame. E incluso se pusieron. Dame algo pa' huevear, venga algo pa' huevear. Fama, 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 dame fama pa' huevear. Venga, te así. De hecho, hasta Germán, no me importa quién chucha. Fuyus, fuyus. En cualquier red social, no me interesa por ser reina o machista. Dame algo, dame algo, dame algo. No. Así gusta pensar. La radio funa el programa nocturno, que es nocturno. No machitos esta verga. Leones despechados, sí. Somos, somos. Hablamos de VTubers, ¿quién chucha es Radio Funa? Porfa, diga mi nombre, reina. Te puse 20 lucas, sí. Mierda, chanchate tu humanidad completa. Volvamos a ser quienes. Dame una vacuna, dame una pa' huevear. Venga esta pa' acá, pa' 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 pa'. Dame algo pa' una, algo pa' huevear. Venga esta terra acá. Volvamos a ser monos en Radio Cuna. ¿Qué mierda fue eso, weón? Weón, estaba hermoso, weón, la chica, gracias. Gracias por tanto, weón, perdón por tan poco. Está cambiado el opening, weón. Ay, no se escucha como Pablo. Seguro que íbamos a escuchar de otra manera. ¿Qué rayos fue eso? Increíble. Increíble, bellísimo, majestuoso, ya del $1,000,000. Muchas gracias, Huancamán, por tremenda obra de arte. Sí. Y al Mazer por decir, deberíamos hacer un pop. Deberíamos hacer un pop. Ya hacer un pop. Sí. Bueno, bueno, sacrifiqué 7 trailers por ese video, gente. Me da risa cómo nació esa idea, weón, porque me dio mucha risa el Mazer diciendo como, podríamos hacerle un pop que diga el matinal nocturno que es nocturno. Y me reí. Sí, y me reí mucho. Gracias, perdemos la suscripción. 13 meses, concha. Muchas gracias. Muchas gracias, te queremos. Estoy tan orgulloso, boludo, de esta comunidad. Un momento para que todos los vamos que por nuestro segundo hijo. Antes de empezar el episodio, quiero hacer un minuto de silencio. Vi la foto. Gracias por la suscripción. ¡Esto es serio, vos cabros! ¡Por la mierda! Quiero hacer. Increíble. Un minuto de silencio porque me mandaron. Todo el mundo estaba llorando de que, ay, no, es que no, ya no. Gracias, weas, por regalar la suscripción al. ¡Llegó el tren del Skype! ¡Basta, mierda! ¡Quiero hacer un minuto de silencio! ¡Triste! ¡Esto es serio! ¡Triste, weón! ¡Por favor! ¡No tienen plata! ¡No tienen plata, weón! ¡Che tu madre! ¡Basta! ¡Gente! ¡Estamos a! ¡Quiero hacer un minuto de silencio por casi unos días! ¡Mi perra que tiene el chiste en un funeral! ¡Esos son ustedes, weón! ¡Dejen de suscribirse! ¡Gracias, Aldera Lavena! ¡Dejen de suscribirse! ¡No, Aldera Lavena! ¡Aldera Lavena! ¡Puto! Quiero hacer un minuto de silencio porque de verdad me dio mucha. ¡Basta! ¡No, lo voy a matar! ¡No! ¡Quiero hacer un minuto de silencio! ¡Pero hasta una raid, weón! ¡Pero por qué basta, weón! ¡Deténgase! Ahí el se me llegó a buguear el OBS, weón. ¡Este hombre lo ensayó, weón! ¡Se lo están arruinando! ¡Sí, sí! ¡Dale, quiero chicos, hacer un minuto de silencio! Porque me enteré. Gracias, Chon, por la raid con 4 sinceros. ¡Quiero hacer un minuto de silencio! ¿Por qué? ¡Me mandaron esta foto y se murió! ¡Y me encantan tus videos, Filthy Frank! ¡Por la chucha, yo te amaba, weón! ¡Tiene los mejores temas! ¡No puedo creer que está muerto, weón! ¡Me encantaban sus videos! ¡Justo había empezado a leer sus libros, weón! ¿Por qué se murió Filthy Frank?
¡Era mi ídolo, weón! ¡Me enseñaste lo que era un trapito, el rap, toda esa weá, weón! ¡Te ¡Pelotudo! ¿Qué? ¡Se murió el mangaka de Berserk! ¡No, Filthy Frank, tarado! ¡No, es Filthy Frank, weón! ¿Qué es Berserk? ¿No es igual? ¿Qué es un Berserk? Ah, perdón, el creador de Idolmaster. ¡Ah, el de Idolmaster! La puta, igual es una pérdida para los monos chinos, weón. Como él también. Ahora es una pérdida muy fuerte. Bueno, no, ahora íbamos a tener un minuto de silencio, pero el minuto pasó en puras suscripciones, pues eso es como el pico cabros culiao, weón. Sí, sí, ah, a ver, sí. Suscríbase ahora, perro culiao. Literalmente, weón, se murió, let's fucking go. ¡Bravo, concha tu madre! Lo detesto a todos ustedes, mierdas. Ahí está cambiando la música. Bienvenido a mi mundo. Sean bienvenidos al mejor noticiario VTuber, a matinal nocturno, a podcast, que en realidad es un show de radio, no sé, o en radio fune, ya listo, que pase lo bueno con Yorin, weón. No te dice radio, ya fue. Ya no podemos ir, weón. Ya no, me terminé con los que es el matinal. ¿Cómo están los carros del chat? ¿Cómo están ustedes, nuestros panelistas, weón? El orto. Jódete. Qué rico. Esta noticia, esta conversación, listo, podemos continuar. Ya sé que no son los mismos, papi. No, espera. Silencia al resto de los panelistas. Estoy listo para el programa. Silencia a todo el disco. A ver, a mí no me pasa, weón, de verdad. Sí. O si no, no puedo. No sé cuándo están hablando, weón. Hay veces que digo, mierda, Jorge, me está haciendo mierda los oídos. Voy a bajarle el volumen, le bajo un poquito, me pierdo completamente. Ya no está en mi cabeza. Ups, lo muteé. Hola. Uy, lo baneé del Discord. Tengo que arreglarle el micrófono al Jorge. Ups, se murió. Maldición, el Jorge está gritando de vuelta. Maldita sea, de verdad. Jorge, tengo una pregunta aprovechando que estamos tocando el tema. A pesar de que estamos tocando el tema, Jorge, me pregunta, ¿cómo es posible que una weá tan chica pueda gritar tan fuerte, weón? A ver, de algo lo tiene que compensar. Es como el mismo caso de los perritos. Van contra las leyes de la física, weón. Bien, voy a bajarle el volumen al Jorny. Uy, le puse slow a Bueno, se intentó. Ya ni estaban hablando de Genshin, weón. Y ya sabes que le pone slow mode cuando pasa eso. Creo que a alguien le gusta mucho el Genshin, ¿eh? Muchas gracias, Pelaku. Buen nombre, por la suscripción. A ver, ¿por qué no te gusta el Genshin si financia la economía de nuestra hegemonía? ¡China! ¡Juega en Genshin! Creo que esa misma parte quería que gritáramos esto también. A mí me sorprende lo del Genshin, es que su fanbase son K-popers y otakus. Increíble eso. A ver, weón. Mira, hay tres razones por odiar el Genshin. Número uno, le quitaron tierra a Palestina. Número dos, tienen todos los bancos. Número tres. No, espera. Pero están en los bancos y en Hollywood. Te equivocaste, este grupo de personas. Se parecen bastante, pero no, no son los mismos. Espérate, tengo una imagen sobre esto, ¿dónde está? Me da mucha risa que en el Genshin hay una parte que básicamente se llama Tiananmen, weón. Mira, pues como la letra cambió. Por alguna razón, disculpe que interrumpa, pero por alguna razón siento que esta fecha es especial, así que quiero aprovechar de quiero destacar el hecho de que esta en un escena principio cuando empezamos, es buenísima. Cuando empezamos este programa, siempre discutíamos de manera interna como, oye, sería mágico de repente, no sé, pues vernos que tenemos en el chat VTubers importantes que nos están saludando, que buscan que justamente nos acompañen. Y ahora se está dando, pues, weón. Tenemos justamente en el chat a la VTuber más importante de Latinoamérica. Gracias, Hunter, por venir, weón. Gracias, Hunter, por aceptar nuestra invitación y no cancelarnos. La mejor VTuber latinoamericana que streamea Genshin todo el día. No sabía para dónde iba a estar, weón. Te dije, entre más bien, weón. Gracias, Kari, por suscribirte a tu voluntad. Wink, wink, al programa. Tenemos muchos fans acá. ¿Quién fue el genio que hizo esa foto, weón? Julio deja de retuitear por número china. Yo no lo retuiteo, yo le doy el like. Si te hay una diferencia. Hay una. Sí, el que da retuite es el parche. Like, señor Calamardo, le di like. Gracias, Kaiden, por la suscripción. ¿Cuántos defunados hay acá, weón? Aquí, ¿dónde está mi imagen? Defunados. ¿Por qué tengo un Scarlet en ¿Por qué tengo un Scarlet en lugar de defunado? Ya listo, te ganaron un Scarlet, se acabó la weón. Corny fucking die. Me da risa que comenté esa weá, Hunter, porque yo antes, por ejemplo, cuando estaba haciendo cualquier weá en el PC,
mi pestaña de mi pestaña culia como para decir estoy haciendo nada, generalmente en redes sociales, pues, weón, como Twitter, por ejemplo. Pero desde que te sigo, ya no puedo hacer esa wea porque es como ya, estoy haciendo cualquier blasfema culia extraña en el PC. Llegan visitas, debo pasar piola. Y mi reflejo condicionado es abrir Twitter justamente porque nunca pasaba nada. Ya no puedo hacer eso, gracias a ti, concha tu madre. Ya no puedo hacer eso. A ver, mira. La única wea que yo retuiteo son las buenas del Genshin, solo porque me acuerdo que una vez un puro tweet del Flashero dijo: hijos de puta, dejen de retuitear monas culonas del Genshin que me van a hacer meterle plata. Hay que preguntarle si le metió plata o no. A ver, yo no quiero hacer un paréntesis y decirte, Mazer, hijo de mil puta, que le das like a la página a Aesthetic Echi y me sale. Y no es Echi, no es Echi. Siempre. Para compensar, después está Aesthetic Hentai, y así que ahí soy lo más libre. Donde que ahí ponen Echi. Ahí. Hijo de puta, hijo ahí. De mil puta. A Aesthetic Hentai y la wea son memes cristianos. Que te parezca una mona china en pelota a las 3 de la tarde. Cierro mi caso. A ver, que mi mayor problema es que lleva como puta weón un año siguiendo esa cuenta y yo cada vez que leo Aesthetic Echi y sale una mona china en pelota chupando pico, yo digo, eso no es Echi. No, no bueno, lo es. O sea que... No lo es, boludo. Y yo no sigo esa cuenta, pero te juro que estoy al día con todos los tweets por culpa de Mazer. Gracias, Mazer. ¡Qué bueno que está! ¡No! ¡Qué onda la imagen! Después está del gordo este tetón. Que encima no sube nada. ¿Qué es este? ¿Dónde está? ¿Dónde la puso? ¡Conche tu madre! En Memardos. Memardos. La última Memardos. ¿Por qué está en Memardos? No sé si me mardo. ¡Finalmente! ¡Hermano! ¡Fluffy basado! ¿Por qué esto no es...? No, pará. Ya sé quién. Fluffy superior. ¡Muchas gracias, gordo tetón! No, lo estoy insultando, así se llama. ¡Muchas gracias, gordo tetón! ¡Tremendo dibujo! ¡Gordo maricón! ¡Muchas gracias, trolo de mierda! Ahí te estoy insultando. Recuerden que todo lo que se expone en Radio Funa es canon. Así que, bueno, me sorprende lo fidedigno que es esa imagen respecto a cómo es Fluffy en la vida real. Sí, sin paquete. Soy un Ken. Increíble. Es un Ken. Bueno, ese estado físico requiere sacrificios, po, weón. Tengo que sacrificar sus genitales. Sí, y fuma, boludo, mirá. Mirá el perro culiao. Tiene los shorts abiertos como la quiera. Abiertos, pero no tiene el paquete de Dios, así que 0 de 10. Otro boludo no se sabe cerrar el pantalón, la concha de su madre. Es que estoy fumando, cabrón, fumar, no achica, cierra, achica el paquete. ¿Dónde está tu chupete, Fluffy? Se viene el DLC. No, la cuenta de ¿Te está metiendo esteroides? ¿Cómo en la casa de un dibujo? Gracias por la suscripción, ¿eh? Así que esto es lo que ustedes quieren ver. Ahí está. Bueno, está bien. Esto es lo que quieren. Esto es lo que quieren. Lo reciben. Amigo, no es que no me sepa cerrar los pantalones, que no se puede. ¿Vas a citar a la casa de los dibujos? Está bien. Nadie puede juzgarme, excepto quizás el juez Chocolatín. Combinas calzones, men, increíble. Me acordé de ese cómic que sale como a una mina que le hacen bullying por cómo se viste. Y ella dice, solo Dios puede juzgarme. Y el siguiente cuadro sale Dios diciendo, ay, te viste como una... Devuélvete tu quintil. No pasaba eso también en Padre Familia, boludo. Creo que el chiste es que salía Peter. No sé, para mí, bueno, todas las guas que vemos son Padres de Familia por todos la cantidad de clips de Padres de Familia que vemos a diario. Siempre. Eso es completamente mi culpa, weón, lo siento.
Es que vamos a ir un mono chino. Ah, hay que esperar al Horny que fue al baño. Listo. 10 clips de Padre de Familia. 15 clips. Siempre es Peter salva a una ballena. Siempre. Pero es que, bueno, yo nunca voy a echar de reír de cómo empezó esto, que fue como, un clip de Padre de Familia. No veo por qué no. Y me empecé a cagar de la risa, lo empecé a mandar acá. Y este weón de repente para y me dice, weón, por favor, deja mandar clips de Padre de Familia. Es la única weá que veo últimamente. Cacha este. Y la línea temporal se fue a la chucha, bombardeados completamente con Family Guy. Iba a decir una weá, mira, llámame quizá un weón en medio esquizofrénico, lo cual es real, pero me doy dando cuenta de que no es que el Fluffy en esa imagen no tenga paquete, está haciendo la weá de esconder su paquete entre las piernas para parecer que tiene vagina. Porque fíjate cómo tiene la posición de las piernas, están demasiado pegadas, su corneta está por debajo. Porque todos lo hicimos más de una vez. Y no me mientas. Literalmente en esa imagen te está diciendo, ¡uy, mira, tengo vagina! Estamos haciendo teorías sobre la tula del Fluffy. No. Así parece. No me hagan hacer esta hueá. ¿Por qué estamos haciendo teoría cuando podemos en práctica? Mi teoría es que me sacaron a insertar. Porque la pose es como, ¡ay, no, no me vi el pezón, profe! Ay, pero acá no. Estoy explicando que tenés dibujado un pezón. Me dijo que era oral, pero no sabía que era este tipo. Ahí ya terminó la huevo, por eso. Me ayuda con este examen, por favor, tengo problema. Mande foto y le ayudo. Foto en pelota. Del examen, mierda. No, ahí poner el video del Salfate de nuevo, ahí sale falda cochina. Oye, si le pongo esta remera, ¿me hace ver gay? No. ¿Y ahora? Qué buena película que es Caimuros. ¿De qué hueá está pasando en este programa? No los culpo porque aquí son una bola de esquizofrénicos de mierda y un montón de monos tirando un pastel de caca. Fin. Les recuerdo que esta es la sección favorita de los niños de Radio Funa, que es la previa, por favor, que pase. ¡Que pase la previa! ¡Que haga acto de presencia! Ahora mismo. El precursor de la pauta. El viola. Invito a toda VTuber que esté en el chat, uno, a chuparme el pico, dos, a pedir su suscripción, porque quiero ver a estos Sims culiados darle dinero a VTubers. Por ahí hay VTuber que no tienen sub, dale putos de mierda, denle a ellas. A ustedes no, no se la compren ustedes, cómprensela a ellas, forros. ¿Sabéis qué pensaba con lo que acabáis de decir, weón, de eso de invitar a una VTuber a que te chupe el pico? Digo, eso sí, que te chupe la corneta. Estaba pensando que Elon Musk tiene un error muy importante respecto a sus prioridades, porque él quiere meterle un chip en el cerebro a la gente, no con las vacunas, tonto de bola de tontos culiados. Él activamente quiere vender un chip para metértelo en el cerebro, hace como 2 años que quiere hacer esa wea. Ese weón tiene un problema, porque yo creo que se vendería mucho más fácil y la gente tendría más confianza si es que el chip lo instaláis en la tula con puerto USB para que la chupada de VTuber sea una realidad, weón. Yo creo que nosotros deberíamos hacer esa campaña, weón. Sí, acá ahora. Quiero una chupada de pico por USB. ¿Para cuándo la PlayStation que me chupe la pija? ¿USB? Una chupada USB, así se llama. Una chupada inalámbrica. O sea, en lugar del Neuralink va a ser el Neuracock. Eso mismo, el Neuracock. El Neuracock, ahí se vende. Señor Elon Musk, le tenemos una propuesta de negocios. Puede invertir en nuestra idea y se vende el Neurocock como pan caliente. Como sí, boludo, es que. Incluso más caliente. Invierta en nuestra idea y por favor haga que el dog suba, weón. Metí 30 lucas, por favor, estoy perdiendo toda la plata. Te lo explico. Gracias, Ani, por suscribirte por voluntad. Muchas gracias. Como le gusta el programa, le encanta. Gracias por nada, Ani, gracias por nada. Gracias, Nana Lover, gracias, Nana. Gracias, Nana. Gracias, Hunter, por venir, weón. La mejor VTuber de Latinoamérica. La Ani hizo acto de presencia para decir que apoya las chupadas virtuales por el Neuracom. Sí, viste, una genia. Y va y nos muestra la tanga encima. La Ani dice, bueno, yo lo hago. Increíble. Sí, viste, gracias, parándose, representando a las VTubers latinas. Una genia esa piba, como me gusta. Mayor de edad y bien. No, no voy a seguir. Lo verdad es que muestra la tanga y con eso estamos. Sí, ahí está. Te quiero. Ay, el mega weas puso esa imagen en la cual fui solo al darle color, weón. Hermano, ese programa fue muy meme, fue increíblemente meme. Lupe está diciendo chupar por el infrarrojo. Hermano, ¿cómo sería chupar por el infrarrojo? Sería como el orgasmo culeado, sería terrible lento, como el de un chancho. Si 30 minutos en plena eyaculación te caes sin nada. Te quedan los cocos como pasa, po, weón. Sale suero. Está haciendo buffering el orgasmo. ¿Qué te parece una chupada por Bluetooth? Con un...
No, pero boludo, dejé el Bluetooth prendido y el viejo de la esquina me chupó el pico, la concha de mi madre. No, como cuando tiene dientes, que va bacán. No tiene dientes, tiene Parkinson, concha tu madre. Qué weá más pula esta combinación de ganadores. Ahora me volví adicto, ¿qué hago? La concha de mi hermana. Entonces en una zona wifi es un gambán, boludo. Ay, boludo, no. No, gracias. Ay, ay, no le puse contraseña a mi pichula. ¿Qué pasará ahora? No le pusiste contraseña al ano. Este ano nunca tenía contraseña, weón. Boludo, era como eso del el cinturón de castidad virtual, que se lo habían hackeado el, y el chabón le dijo, ahora tu pichula es mía, perro culiao. Lo más chistoso de la noticia es que el weón le agarró la corneta, se lo tuvo re por no sé tantos días, se salvó y lo usó de nuevo y lo volvió a hackear al mismo weón. ¿Qué hijo de... Usted no aprende, ¿verdad? Te no aprende, señor. Pero no te imaginas y después te ponía los nuevos condones por Bluetooth y dice la base de datos de virus ha sido actualizada. Oh, se me erecta más duro, conchetumare. No siento, no siento, pero eso me pasa aquí. Hace la marcha por la te llega el foto. ¡Ay, qué bueno que está! Pero con Loquendo. ¡Ah! Agria. Pero bueno, es fácil, bueno. Esa hueá una vez ya no te puede dar sida. Imagínate una línea temporal donde se inventa esta wea y llega este culeo que descubre la paja como a los, no sé, entre los 13 a los 15 más o menos, pero se ha acondicionado tanto con la tecnología que no puede eyacular a menos que escuche Loquendo de fondo. Así que cada vez que el culeo busca un creepypasta se va cortado, así pero irremediablemente. El weón no conoce actrices porno, conoce ayudante, weón. Hola, Pablinsky95. Hola, hijo de puta, ahora tu pichula es mía. A ver, nuevo llevándose mi pichula. El punto de que sea Loquendo es que podría haberle... Podría poner que diga cualquier weón. Fácil, mejor que una mujer. Listo, gané. Chao, cabrón. Finalmente, alguien me va a decir te quiero. Ah. Gracias, señor Mentita, por el follow. Imagínate el video tutorial para culear. Hola a todo, hijo de puta. Este es mi video tutorial para culearte. Primero, no, mi asistente que... Tails ver, para pararme la pichula. Esos videos no tendrían Loquendo. Tendrían ese tema de mierda que suena y el blog de notas ahí. Hola, amigo. Y viste que estaban los mogólicos que en vez de seleccionar todo y borrar, borraban de a uno. Iba lento los puntos. Letra por letra. Qué parto. ¿Te les conté la talla esa weá del profe que hizo? ¿Del profe que te enseñó a culiar? Sí. Lo me enseñó mal más encima, weón. Quiero decir que nos conté la talla esa weá de las clases en línea del profe que puso como el blog de notas para hablar porque se le cagó el micrófono. Y fue volver al pasado, fue volver al Loquendo, weón. le pasó por no tener ayudante. Sí, le pasó por no tener a Tails. Pudo haber tenido a Tails, pudo haber tenido a Hatsune Miku, pero no. No tuvo ayudante. Y ahí cagó el profe. Para mí había algo entre esos dos, ¿eh? Una relación turbia. Yo estoy seguro de que este año, con la pandemia, la cantidad de facultades que el ayudante hizo la ayudantía con un... como VTuber, fue inmensa, fue increíble. Ay, sobre cállate, todo en informática, en informática. Cállate, no me lo recordé. No puro Astolfo, weón, puro Astolfo. Ay, qué rico. No, es un autista culiado de una mierda de gato, weón, que nadie conoce excepto él. Y lo sé porque me sale con el waifu. Ya, pero cuenta más, ¿por qué onda? Sí. Esto. Sí, ya, no tirá el chisme completo. No voy a su ayudantía, weón. De estar suscrito. A ver, yo entiendo hacer lo de las VTubers para pibes de primaria, ¿entendés? Ahí está bien. Pero para gente adulta en la secundaria, no. ¿Cuál es este tema? Hola, amigos. En este stream... les voy a enseñar a descargar Sony Vegas 12. ¿De verdad? De verdad.
cuando los buenos se equivocaban al escribir y tenían que borrar todo y ponerla de nuevo. No, bueno, ustedes son muy jóvenes para saber esto, pero este fue el himno de YouTube. No creáis, guacho, no creáis. Créeme que cuando buscáis tutoriales a veces de weas serias o profesionales, te sale el mismo tema culiado que se ocupa hace más de 12 años y te sale el mismo formato culiado de escribir un blog de notas, weón. Es que tradición, pero las tradiciones no mueren. Con esta wea. Las tradiciones no mueren. Tremendo GTP, cora pusieron en Mardos. Encontré el tema. Me arranca. Encontré el tema. Se viene después de. Lo único que. Lo único que ha cambiado de estos días hasta ahora es que ahora voy a la universidad y lo único que escucho es un indio culiado diciendo "Hello, this is my tutorial for how to use my SQL". Soy vegano. Bueno, lo detesto en este punto. Mi buen amigo, déjeme decirle algo. Lo que tiene la boca, primero que todo, tiene la boca llena de verdad. Y segundo, no putea a esos indios culiados, que gracias a esos indios culiados me voy a mi ramo, weón. Así que, por favor, téngale respeto. Esos indios reculeados, puta, que saben caleta la weá que enseñan, weón. Lo que usan como el chico. No saben hablar. Mira, yo ya no confío en ellos desde que en un video apareció este weón, el de Phineas y Ferb, y me dijo, y el computer has virus, y me cerró el Discord, weón. Qué guay escribí basta con el que tiraste. Pero no era el importante, ¿no? Yo lo descargo porque ya lo tengo. Puta, Bluetooth te ha escribido, buena, se me pegó, weón. Te ha escrito como el pico, weón, gracias a Wadda pronuncié como el hoyo. ¿Cómo tiene que ser? ¡Va el Bluetooth! ¿Qué es eso? Ahí está, pido el público, el meme del fluffy culo del Discord. ¡Está buenísimo, weón! ¡Se viene! Todos estos memes salen en el Discord de los moros fumando para que puedan meterse ahí inmediatamente. ¡Soy mariquista! ¡Ah! No, lo estaba viendo el arco del sello de Oricacmulus. Claro, tengo una consulta que hacerle a los panelistas en este mismo momento. Sí. ¿Alguna vez han tenido un problema o han creado como una situación incómoda debido a que no apagaron su interruptor de chipposting? Porque a mí me pasó hace poco por el 21 de mayo. A ver, contá. No fue súper simple. Estaban preguntando por qué el 21 de mayo era feriado acá en Chile, po. Ya. Y mi respuesta fue por el suicidio colectivo de Quique. Sí, de Calamardo. Yo, ¿cómo se llama? No dije combate naval ni nada, guay. Dije suicidio colectivo. Y el silencio culiado duró como por lo menos unos 20 segundos. Y me quedé pensando como, debía apagar el interruptor, weón, la cagué. No me arrepiento, lo voy a seguir diciendo. Pero a veces se me olvida que estoy en un contexto más serio, weón. ¿Con quién se lo dijiste, boludo? ¿Ah? ¿A quién se lo dijiste eso? En clase. Ah, vos sos un hijo de puta también, boludo. Soy ese mismo culiado que no se le olvida dónde está. Pero weón, por preguntar qué feriado, weón. Pero... Pues en plena clase te desmuteaste para eso. Y después te volviste. ¡Sí! ¡Y te muteaste! ¡Listo! ¡Fue eso! ¡Sí! ¡Efectivamente fue eso! No. ¡Gracias, Umi, por suscribirte! ¡Increíble! ¡Le encanta el programa! ¡Gracias, Umi, por nada! ¡Gracias, Nana Lover! ¡Gracias a ti! Bueno, pero la que me chupó el pico es Umi, no la de Lover. Por USB, ¿ah? Por Bluetooth. Por USB, por favor, sí. Muchas gracias por darle sub a todas las VTubers que vienen acá. Así acertamos dominancia. Gracias por ese XD. Mira, el XD. Para acertar dominancia, aquí está la familia. Y ahora con ustedes les voy a explicar cómo descargar el Camtasia Studio 7. Yo no lo bajo porque ya lo tengo. Este era el Keigen del Sony Vegas. Este es el Keigen del Sony Vegas. Buenísimo, man. Boludo, cómo me rompía los tímpanos, porque no me acordaba por dónde bajarle el volumen. Todos los Keigen parten a full volumen. A tan full que tenía que sacarme los auriculares y tenía que hacer toda la mierda de Sony Vegas sin ellos. Hermano, mis primeros Let's Plays gracias a este tema, weón. El Let's Play de Fire Emblem funado fue gracias a este Keigen.
Increíble. Yo quiero hacerle una request a las 162 personas que están acá. Estoy buscando un tema que es el tiriri 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 tiriri. ¡Oh, me lo he escuchado! ¿Quién sabe cuál es? Por favor, no me acuerdo. Sí, yo lo conozco, calmado. Yo lo conozco, yo lo conozco. Google, ¿cómo se llama ese tema que suena tiriri tiriri tiriri? Los Keigen de ahora vienen con la misma música, pero tienen un botón de stop sí, music. Sí, listo. Sawan, no. Gracias. ¿Era este? Sawan, no, y era horrible, weón. ¡Este! ¡Este es buenísimo! ¡Este es buenísimo! ¡Ese mismo, weón! Pará que ya lo estoy metiendo. ¡Es un tema de un juego! Sí, espérate. ¡Ay, está el Keigen que jugué para el Vega! Me acuerdo que este tema lo puse en un carrete y al día siguiente el Revenge lo jugó para dar gracias por sus 3000 suscriptores. Era un video así y puso este tema de fondo. ¡Ah! ¡Yo lo hice! ¡Vos lo originaste! ¡Ven, el Revenge nos debe ya dos cosas! ¡Revenge, págame! La primera estrofa del gato, bro. ¿Qué? ¿Jesse, de qué estoy hablando? Sí. La cancioncita del gato, bro. Esa de es el chita, man. La primera estrofa de esa canción es lo mismo que esta. No, pero podemos hacer un matchup muy raro si queréis con eso. Ay, bueno. Bueno. Así bueno, nació quieren. El poop, literalmente. Deberíamos sí. Hacer un poop. Sí, y acá está. Deberían hacerme ya. El tema este de Pecora y Gura también nació así. Vino el Mason un día. Creo que voy a hacer un tema de Pokémon de coso. Bueno, dale. Y el mismo día tenía la letra. Listo, aquí está. Fue literalmente: Carlos, toma esta letra, cántala. Toma eso. Fue. Catatrolo. Sí, listo, bueno. Listo, ya. Quiero ir el video. Y dije, ya, bueno, ya. Paso acá. Yeah. Fue un trabajo de A3. Somos el grupo. Somos el grupo 1 y presentamos esto. Voy a presentar esto. Tiri, pasivo, pero no me importa una wea. El internet puedo hacer la wea que quiera. Me encanta cuando llegan con esa wea, porque cuando me dicen, weón, canta esta mierda y no tengo que pensar. ¿Qué wea más rica cuando no tengo que pensar? Solamente me tienen que decir, weón, hace esto. Yo, weón, gracias, ningún problema, dale, go. Ahí te puedo decir, weón, chúpate esta. Por eso, adelante, venga para acá, sácala. Chupa, estopa. ¿Sabes qué, weón? Justo esa weá va perfecto, pa. Weón, me fui cortado. Gracias. Gracias. No, hay cropé en ese gemido del Mazer que se tiró ahora que le salió muy natural. Todos hicieron los boludos, todos lo escuchamos acá. Le salió muy natural a ese señor. Ojalá, ¿viste? Pero, cuando el Carlos le toca los pichos, está como. ¡Ah! ¡Ah! Pero muy bien. Yo me acordé de lo que dije funable en clase una vez en la universidad. ¿Qué weá? Que es peor porque fue presencial, pues fue hace un año. Creo que lo había contado en Dale Color. Esa vez la que hablamos de cosas de derecho internacional y el profe puso la pregunta de que si las reglas deben ser objetivas o subjetivas, pues, ¿cachai? Que cada cultura es distinta, pues. Y una alumna se fue en la bélica, pero muy, muy, muy denso, pues. Y tiene cuestiones de, no, es que hay cosas que no pueden ser subjetivas, no pueden ser culturales. Por ejemplo, en el Medio Oriente se casan con menores de edad y son todos pedófilos. Y eso universalmente debería ser condenado y toda la cuestión. Yo para allá estaba pensando en pura guay, dije, ah, voy a llegar a la casa, voy a jugar unos loles con los cabros. Y el profe se pone al lado mío y me pregunta, ¿y usted también es de esos sujetos? Y entré en pánico, no sabía cómo concho tomar y seguir el hilo. Y lo primero que salió de mi boca, sin ningún tipo de filtro, dije, profe, yo no soy pedófilo, se lo juro. Y lo que me salvó fue de que un héroe, porque nadie se quería reír, porque saben, si me río la cago. Un héroe saltó la risa y el resto siguió. Ahora bueno, es que el profe viene lleno de sangre. Oh, ahí me pasa una weá terrible chistosa en las clases. Que me pasa que, por ejemplo, cuando estaba estudiando mi primera carrera, me hice amigo de mis compañeros, lo que es normal, ¿ya? Ahora que estoy estudiando la segunda, los que me hago amigo de mis profesores, weón. Y es porque me saco tallas que solamente el profe se ríe y los otros weones quedan como, ¿ah? ¿Qué? Que vos sos adulto. Soy un viejo culiado, hermano, dilo, soy un boomer. Esa es la cosa, sí, sos un boomer. De hecho, cuando falta mejor boludo, palabra. 29. Sí, 29, bien, yo también. Ah, tatita. Sí, estás en la mierda, boludo.
No me quejo, de hecho no me quejo porque para ser un viejo culiao encuentro que... que soy el viejo culiao que siempre quise ser, así que no tengo ni una queja. Sé lo que quiero hacer, un viejo Barbie Girl. Una Barbie Girl. No fue apagar el botón de shitpost, así como lo planteas vos, pero sí que lo retuiteé, que es cuando yo estoy en medio del laburo y me toca una call con la jefa del otro lado y me olvido de silenciar, de cerrar el Discord directamente. Y no falta el hijo de remil puta que de la nada pinguea en Discord y sale una notificación mientras estoy compartiendo pantalla de memes, porno y otras cosas. La concha de mi madre, boludo. Y creo que ya pasó más de una vez. Sí, sí, pasa, pasa. Ay, la puta que está volviendo a pasar. ¡No, está pasando otra vez! A mí me pasó el lunes que estaba compartiendo la pantalla. Yo no comparto nunca la pantalla. Yo no hablo en clases. Yo no existo. Yo hago ejercicio. No voy a clase. O sea, así, poco y mal, no voy solo porque toman asistencia, si no, no iría. Y de la nada me habla la barda, pero no una vez, me habla 5 veces la hija de puta. Y sale ahí yo así como cerrando todo, tipo, y dicho, la pelotuda esta no me habla nunca y me habla ahora. Y sale, hoy la barda te está hablando. Imagínate si alguien la conoce encima, boludo, van a saber que soy famoso, la concha de tu madre, barda. Esa weá me recuerda a la talla con mi hermano. Weón, yo generalmente, no sé, pocas veces voy al baño a disfrutar de cagar, weón. Como por ejemplo sentarme bien sentadito con musiquita o pegarme una ducha culiada, que disfruto estar en el baño. Pocas veces hago esa wea. Pero ves que lo hago, mi hermano tiene diarrea, weón. Es una wea increíble. Es una wea increíble, es como, oh, este weón tiene que ir al baño, perfecto, patea la puerta. Pero si oye, son... culiado, tengo que usarlo. Son hermanos, no, weón. Nunca, ¿por qué tenés que usarlo cuando yo estoy usándolo, weón? Son hermanos, sus colon está sincronizado, weón, así sí. Funciona. ¡Pal pico, weón! Sí, sí, sí. Si él cagó, yo también. ¡Ah! Sí. Cabro, por favor, no, usen el no molestar de Discord, weón. Se ponen el... o el no disponible, eso, el no disponible. El ausente no sirve, ¿eh? Lo aprendí también a la mala. O invisible, invisible o el no disponible. Se desconectan del Discord y ya fue. ¡Cierren el Discord, weón! ¿Qué van a hacer? ¿Van a perder la waifu del bot, weón? Sí, no, para espallar una vez me cagaron con toda la wishlist, giles culiados. Estoy roleando. Tranquilo, ya no está el Yocho. Sí, ya lo matamos. Ahora Umi, banea el Yoyo de tu Discord. Y ya estamos. Es el siguiente paso. Sí, sí, sí. El paso natural. Ahora, Fluffy. ¿Qué? ¿Puedes mostrar las fotos del verdad, porfa? Puta la wea, me hicieron recordar una wea horrible. Bueno, bueno, en lo que el Hunter nos cuenta, la va poniendo. ¿Qué pasa, la imagen del verdad? Seguro la voy a poner. Pedazo de mierda. Puta. Cuando una vez tenía que ir a la universidad a hacer, no me acuerdo qué chucha, pero tenía que llevar el computador porque sistemas. La wea es que puta, la noche anterior había dicho qué buen hentai y cerró el computador. No, hijo de puta. ¡Qué hijo de puta! Pero es que tú no haces eso. Lo que te hiciste fue, te fuiste a cortar y te quedaste inconsciente, pero no fuiste tan weón para dejar la pestaña ahí. No, no, me fui cortado. Lo peor es que pasa esto. No, pero me fui cortado. Me fui cortado. Gracias. Pasa así, me siento con mi amigo, weón, que le digo, ya, weón, ¿qué voy a hacer? Dale. Abro y veo blanco, negro y más negro. Y digo, no. Y digo, bravo, conche tu madre. Cerré la wea y me quedaron mirando. Y fue como, ¿lo vieron, no? Sí, puta la wea. Me imagino que fue una en recámara lenta, como un mimo. Ay, para cerrarle la. Me acordaste. Y los pibes, la verdad que ese está bueno, eh. Gracias, señor Menteta, por la suscripción en el nuevo preso. Un compañero de clase de un ramo que se llamaba, ¿cómo se llama esta wea? Medios, sé que suena súper extraño, comprensión del medio. Puede ser entero, pero se refiere a los medios de comunicación, donde vais viendo tele, radio, toda esa wea. Y el ramo culiado es súper meme, porque al final es una wea súper sistemática, más que pensar, es una wea de si A lleva a B, y entonces B lleva a C. O sea, no es como que tengáis espacio para pensar o tener mayor plan al respecto. Así que
es conocido, era conocido en la carrera como un ramo culiado terrible de relleno o terrible aburrido. Y un compañero tenía como disciplina para poder poner atención en clase, el culiado llevaba el note y él lo que hacía era poner porno. El buen ponía porno y jugaba con el volumen del porno para que se escuche, se acaso a distinguir que sea porno, pero que la profe no se dé cuenta. Si el buen jugaba con ese equilibrio. Si el buen, por ejemplo, se cachaba que la profe bajaba el volumen, el buen le bajaba el volumen. Y ese maldito hijo de puta se sentaba al frente mío. Así que yo estaba cagado en la risa y tenía que aguantarme, weón. Tenía que aguantarme porque estaba cagado en la risa y estaba erecto, weón. ¿Cómo contra tu madre te aguantas esa weá? ¡Maldito culiao! ¡Lo peor es que funcionaba, weón! ¡Me saqué un 7 en ese ramo, culiao! ¡Me metiste el porno! Que era lógico que si iba a ver porno te iba a interesar, po, weón. No, no le veo falla. ¡Ese conche su madre, weón! ¡Era un genio, weón! ¡Nadie lo valoró por tanto! ¡Era un genio! Un grande señor, weón. Si A me lleva a B, puta, este pinche se me lleva un 7, po, weón. Bueno, al final, Felia, aprobaron, supongo. Oh. A eso le dice, no a ese pasto ya uno pierde el interés por el porno, ¿no? Nadie que vio porno diría eso. A él, chicos. Muchas gracias, de verdad, por el edit. Está muy bueno. Lo sé porque le estamos pegando al horny, ¿no? Si tomas contexto vas a ver que la imagen está buena. No, no, ah, pero buenísimo. El concepto de mi perro pasó de ser un perro bomba a, no sé, en las imágenes de Loretta a ser un chihuahua. El cual, yo nunca tuve un chihuahua. Me parecen lindos, no te voy a mentir, pero no sé. Patearlos. ¿Qué mierda tuvieron no, para un patearlos. Chihuahua, weón? ¡Oh, ay, chihuahua! Los locos, los mexicanos. Son pequeñas maquinitas de odio. Sí. Porque son bueno, mexicanas, ¿cierto? Mira, mira, si quiero tener una weá fea chica, tengo el horny, weón. A ver, hijo de mil puta. Te quiero, Jorge. Me dijiste, chica. Me dijiste, weá. Weá, puede hacer chicas, muchas cosas, ¿no? Lo único que tengo, chica, es la pija. Oh. Oh. Bienvenido al club. Listo, ya hicimos los dos chistes obligatorios de esta sí. noche. Sí. Ah, y falta. Este es un show sobre nada. ¿Cómo termina? Listo, nos fuimos ya por el enemigo. Mira, en este estamos. Sí, bueno, ya, nos vamos, dame, Dani. Nos vemos. El YouTube pum, de nuevo. Y de nuevo. Estoy diciendo que no tengo tiempo. Acá no estoy analizando la imagen. Estamos manejando autos. Si ¿Sí tenemos tiempo? Sí. ¿Dónde bueno, tenemos? Estoy con el Meister, pero ¿quién está con el Meister, boludo? La Clotpecora. Ah, la Corone, pero literalmente agarró imagen full body de Corone y la metió ahí, ya está, listo, fue. Pues. Esta imagen me sirve. No, listo. No sé, boludo. Vos sos mi llavero, Es un perro con una máscara de la Corone. ¿Quién? Oh, boludo, es muy. Sí, sí, oh, conchito, ¿es quién? Es un perro con una máscara de la corona. El clot y le puso la corona encima, en la cara. Y el horny es llavero. ¡No es Stitch! ¡Es Corone! ¡Corone! Sabes que estamos en Chile porque no se puede hablar, estamos en un medio taco. Así que eres autista, nómbrame todos los autos que existen. Ahí está el crossover. El crossover del parche, el virus y el verdet, como los tres que no tienen cara. Me gusta mucho el crossover. Igual, che, ¿por qué está la Lupe dos veces? A ver, ahí va la Lupe. Esto la saqué mucho. Y hay una cosa morada, no sé qué es eso. A ver, espera. Es que veo a la Lupe manejando y en auto rosa de atrás. ¿Dónde está la segunda B? Mira detrás del Wanka y Hunter. ¿Dónde está el guan que dejó? Esa es la alpaca. Esa es la alpaca. Ah, pero es que esa es su alpaca, pues no es ella. La Lupe Luche. Sí, pues no cuenta, pues no son la misma entidad. Fui, su casa, lo siento. Bueno, ahí tiró el verde. Queremos Radio Fura sin invitados. Justo arriba de los autos. Pero se renota, tipo. A ver, Zoom, despixeléalo. Despixeléalo. Queremos Radio Fura sin invitados. Tranquilo, yo puedo entender robar una alpaca. Está bien. Bueno, sí, el público es claro. La siguiente semana tenemos de invitada a la Ember.
¡Se viene! ¡Y no va a estar en vivo, finalmente! ¡No va a estar en vivo! Por fin vamos a poder ver monos chinos, como la gente. Gracias, estoy hasta los cocos, cada vez que veo monos chinos me sale que la Ember está en vivo, conchetumare. Primero que todo, esa cagada anuncio era de nosotros, weón. Y segundo, ¡nunca está en vivo! ¡Le hago clic a la weá y le mando un canal de YouTube! ¡Esa weá es mentira! ¡Puta! Wow, la publicidad miente. ¿Sabes qué? Yo de verdad no puedo con esta wea. Yo no puedo con esta wea, bueno, es cada vez que, bueno, está bien, vamos a anime FB. ¡Hola! ¡Uy, la hembra está en vivo! ¡Vamos a verla! ¡Sigo, sí, verla, que verla, que verla! ¡Todos los días! Y no hay día que nos sentemos a ver monos chinos. Cada puta oportunidad que es posible sale esa wea de que, ¡oh, cabrón, weón, mira, la hembra está en vivo! ¡Váyanse a la mierda, weón! ¡Chiste reculeado! ¡Lo peor es que nunca deja de ser gracioso! ¿Por qué me saca una risa con un chiste tan malo, weón? ¿Y adivina qué? ¿Qué? Va a terminar el programa, nos vamos a sentar a ver Shadow House y vamos a hacer el mismo chiste culiao. Sí, de nuevo. De nuevo. Espera, de nuevo. De la pestaña. De anime FLB vamos a decir, un mirá, la Ember está en vivo. Cada vez. A ver. El mejor fue cuando puso ese tweet de mierda de, no, lo siento, me voy a retirar de servitud. Y pusimos, cacho, la Ember ya no está en vivo. Sí. Sí. Y después me digo, ya cabro, vamos a comprar ese espacio. Sí, tenemos la plata, tenemos todo, vamos a ofrecer cosas. ¡Como que era bait! ¡No! ¡No! ¡Hija de puta! Y desde entonces la odio. Vamos a matar. Pero cabros, cuando no esté la Ember en vivo, van a ver esto al lado de sus monos chinos. Cuando estén viendo en anime FLB, no sé, Euforia, ahí vamos a estar. ¡El Imperio Maya! ¡Para que se una! El Imperio va a estar ahí, mirando. Si la buena sería el Fluffy sorprendido, pero diciendo, averigua por qué Fluffy está sorprendido acá en Radio Fun. A ver, tú querías jugar con el Imperio Maya. Fluffy en un accidente lo pierde todo. Ingenio, pero no, éramos nosotros, Radio Funa. ¡Ay, imbécil! Inbox Fluffy, digo, no. Yo estaba esperando que terminaras la idea, que no la terminaste nunca. ¿Qué idea de qué? Ah, Ember chupa el pico, hija de puta. Eso. Bueno, puta, ya. Sí, que se muera. Sí, que se muera. Ay, no, bueno, salió re mal. Para eso, la próxima. Sí, sí, a ver, no, si no, me dan dos minutos, lo hago ahora. Bueno, anda, mientras puedo hablar de otras cosas. Para la pausa está bien. Bueno, teníamos una pauta. Hay que hablar de Polo Alternative. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué rayos es eso? Pauta alterna. ¿Realmente salió el trailer completo de esa cosa? Espera, había pauta. Todavía no. Sí, aunque no se note, tenemos pauta. Este recién el primer bloque. ¿Y dónde está, weón? Que creo que está mi pauta. ¿Dónde está mi pauta? ¿Dónde está mi pauta? ¿Dónde está mi pichula? ¿Dónde está mi pichula? No te escucho, estoy buscando una cuestión que tengo que hacer. ¿Dónde está mi pauta? No, no, el Fluffy está buscando algo muy importante que tiene que estar en el capítulo de hoy, que no puede no estar. Es necesario. 100%. Era esto, sí, era esto. Bueno, ¿qué tal? Y vamos a buscar la pauta en una pausa. ¡No! ¡No, no, no! ¡Que tiene que estar para la pausa esto! ¡Se viene! ¡Es la mejor pausa del mundo! Yo ¡usted lo quiere! ¿Empezar a hacer una mierda como la Dora Exploradora? ¿Por qué nos vamos a buscar la pauta juntos? ¡Aquí está ¡pueden ver la pauta! Horrible, es como esperar al recreo y que no se pueda ir porque a un huevo se le olvidó colocar el timbre al recreo. Oh, no. No, nadie se va a salvar hasta el que Fluffy encuentre su pauta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde nunca está? ¿Te pasó que la clase obviamente terminó y está ese chupaverga que le sigue haciendo preguntas al profe y por ende no termina mal la clase? Mira, no. mi sala tenía dos puertas. Entonces empezó a hacer preguntas y yo era... Adiós. Nos vimos. Es buenísimo en las aulas enormes porque es verdad, eran dos puertas, una que estaba frente al pizarrón y otra al fondo, atrás a la mierda. Sí, alrededor. Y sí. Cuando vos te sentabas ahí a la mierda, te podías ir y nadie se iba a dar cuenta. A ver.
Igual, quizás se usaban para copiarse en algunos parciales, boludo. ¿Te acuerdas de Nacho Globo? Mi favorita de por qué no pude ir al recreo una vez fue: gente, por favor, no salgan, hay humo de lagrimógena afuera. ¿Qué? Sí. Oh, profe, bueno. No, yo recuerdo claramente esta hora, porque va el profe y dice: ay, que son niñitas, weón, de más que no es nada. Sale de partido. Gracias, Mune, por suscribirte y pagarnos. Gracias, Nana Lover. Gracias, Mune, por nada. Gracias, Nana Lover, nuevamente. Gracias, Nana Chica. Gracias, Mune Lover. Ahora nos debes unos gemidos, Mune, que andas usando nuestros Sims, Grandi Noé. A ver, ahí está, lo pillé, lo pillé. Atentos, cabros. Síganme en Twitter, listo. Pongo una foto. Eso era. No. Era. No. Se acabó Radio Full. Rompo todo. Ya ahora pueden ir a la pausa si quieren. Si quieren, vamos a recreo. Pueden ir a mear. Pueden ir a mear la esquina de allá que está ahí. Eso, esa esquina que está ahí, donde todos están meando, que se llama Valparaíso, ahí. Mento ahí. Ah, sí, ahora puedo. Tirar un pompa. ¡Hago pipí en la olla! ¡Viago tallarines! ¡Viago tallarines! Claro, no estaba en pausa todavía. Era para darle el. Era para dar el. Iba a pausa. Siempre que cantas eso, Carlos, me acuerdo de los tallarines que se hicieron con agua de Gatorade azul, boludo. Los tallarines azules. ¡No! ¡Ah, qué buenos tallarines! Es horrible. Qué asco, weón. Es que, esto, no sé si lo contamos, pero el virus cocina con colorante. Entonces él de verdad hizo fideos azules una vez. Pero sabía. Mira, no, él hizo los fideos de Sonic antes de que estuviera de agua. Sí. Tan de buena. Que el agua se veía raro. También. De que el agua era auditiva. También. Pero te hacía cagar la vista, por lo menos, porque era como, esta weá de verdad se come. No, pero era rico todo, y después iba a llamear y es como, ¡wow! ¡Cachín, cara, soy el Sonic! Un backflip mientras estaba meando. De hecho, aquí tengo grabado el sonido de cuando fui a mear después de comer esa weá. Sí. El Liu Kang también comió de eso, ¿eh? Estaba rico. Estaba re feliz el pibe. Bueno, ahora sí, bueno. Vámonos a una pausa comerciales. Lo decís tú, lo digo yo. En serio, ¿qué mierda es con la alternativa? ¡Pausa comercial, gente! ¡Eso! ¡A la vuelta de los comerciales! Los dejamos con, no sé, un video de cómo las VTubers compiten para ser invitadas a Radio Funa. ¡Ahí va! Sí. ¡Ahí vienen! ¡Corta, saco wea! Sincero, amigo mío, si hay un género cinematográfico que realmente se especializa en calentarnos con escolares, ese es el hentai. Dentro de la animación japonesa, vamos primero con unas instantáneas, una especie de PowerPoint, y después vamos con lo realmente bueno que nos convoca. Métele, carepapa. Mira, escolares japonesas, esa es chochona. Mira, ella le dio penita porque fue su primera vez. Ella estudia y te muestra al mismo tiempo. No es 18, pero ahí está la empanada. Ya. Así es. Ella le dice, mira, llego. Ya, basta. No, exactamente, estamos viendo. Mira, dice, señor Tomás, saque esa cosa por allá, ¿qué me va a hacer? O sea, mira, cambiándose en el vestuario y mostrándose a sus compañeros por el hoyito. Y ella, ay, no sé qué es esto que tengo acá que me duele y me pica. Me pica la camisa. Pero dice así, ay, sale el ratón cochino. Sale de esta cueva. Cito, el guarén. Cito, exactamente. Mira, ay, el pingüinito, me pillaron. Mire diciendo, ¿ves algo que te gusta, guachón? Y él diciendo así, ay, no, quiero estudiar, pero bueno, saqué un rojo. Traje de escolar típico. Traje de escolar de marinerito de Sailor Moon. Oye, hay hombres que se excitan con estos monos. Hay un género increíble, viejo, sí, bueno, gastan más con...
A los sí. Mi hermano vino. Y ahora vamos con Biblia Negra. Sí, absolutamente. Viera las anime que muestran los calzones. Quedaban locos. Bueno, ¿y por qué? Porque quizás con las fotos no tanto, pero ojo, con el anime hentai, como es Biblia Negra, de estas chicas que son calentonas y no se meten ni con los compañeros, entre las compañeras. Mira, Suárez, esto trae recuerdo, mira. Mira, mira, mira cómo la quiere a ella, Felipe. Le dice, ¿somos compañeros o no somos compañeras? Dice, ay, la señorita, mira que eres linda. Mira, mira, y ahí ella se lo ofrece, le dice, oye, ah, son naturales. Y ella no le sale el gritito de la emoción. Y ya pasó de galletita a pirinola. ¿Y por qué sigue si le duele esa alfate? Ella sigue porque, mira, y él le dice, mira, vamos a probar el aceite. Y ahora ponte en cuatro. ¿Qué se le perdió? Ponte en cuatro porque te voy a hacer un regalo. No. Mira, le dice, tienes un gran trasero. ¿Y vos? Exactamente. Aquí va a calar a la alumna. No, ya. Exactamente. ¿Está superando mira. La nota? Mira, mira, calzón fuera. Estamos viendo hentai escolar especial. Mira. ¡Oh! Oye, mira. Mira, mira. De repente estaba dando. Mira, mira. Mira, estaba haciendo un examen oral y no pudo más de la calentura. Y se sacó todo. ¡Ay! ¡Sale falda cochina! Pero el cuerpo es escolar. Esa, no, son escolares guapísimas. Mira, y aquí viene, amigos míos. Ahora voy a probar la temperatura para ver si estoy lista. Mira cómo quedó. ¿Qué pasa? Men, min, ¿por qué no me invitamos un día al programa? Mi té, miren, mira. ¡Oh! ¡Glenny Rosado! Y ahí, Jessica Alonso, mira. Igualmente, amigos míos, algunas chicas escolares que nos calientan en el cine. Ahí estamos. No me causas. Ya, pues, me apuré para que... Vamos, por... Te pone bajero, relajado, el sistema nervioso, abuelo, nada enfermo.
Ya aquí es cuando volvemos. El Mason me pide pololeo. Yo le digo que no. Ya estamos vivos. ¡Hola, niños! ¡Hola! 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 A ver, gente, gente, cierre el orto. 5 segundos. No, Fluffy, yo te paso una imagen. ¿La tenés por ahí? No. Bueno, la tenés. Yo quiero tomar 5 segundos del tiempo de todos ustedes para decirles que ayer fue mi segundo día favorito de Chile. El primero es el día del joven combatiente. Ese día lo amo. Es el día que puede ser un héroe. Y el segundo día favorito de Chile es el día del chabón que se mató para darles un feriado. Muchas gracias al señor de... ¿Qué tal? ¿La 10 lucas ese? De verdad, tu concepción del 21 de mayo es eso. Sí. Es que yo una vez vi la imagen de ese chabón abordando un marco diciendo, cabrón, yo me rajo con el feriado. Y en ese momento dije, ese es mi prócer chileno favorito. Ese. Quiero a ese. Me gusta como dijiste, yo rajo con el feriado. Hablando de la heroica proeza de Arturo Prat, quien se sacrificó por su patria en el canto de Aerol Fingo. Es un genio ese chabón, lo respeto mucho. Grande Arturo Prat, que tuvo su desempeño en la guerra de las teleseries. Bueno, pasando el tema a las 10 lucas. Gracias por caer una bala. Encima tiene nombre de modelo, boludo. Para mí lo veo en una pasarela y ahí viene el modelo, Arturo Prat. Y viene todo. Va a tener nombre de modelo, weón. Sí, por para mí tiene nombre. A ver, no te voy a mentir. Desde que me dijeron, weón, oye, ¿qué pasa si metía Arturo Prat al Face, weón? Yo siempre lo veo como una single face. Artoria Prat. Pero si el bancabón hizo el dibujo de la Artoria Prat. No lo termino todavía. Bueno, cuando lo termines, mándalo para dejarlo aquí en el programa. ¿Y tiene barba? Tener de mascota Artoria Prat. ¿Cuántos que era de abordaje a buscarla? Mitos y leyendas. Es agua del 2017. Y... De justo el Corny dijo que era de Arturo Prat y al tiro saqué a Arturo Prat SCP, mira. Terrible, buenísima la carta, mira. Única, relámpago, indestructible, indesterrable. Mientras suena una chela de fondo. Cuando entra en juego, puedes intercambiar el control de esta carta por el de otra carta en juego que no sea un oro. Carta culia mala. ¡No, espera! ¡Es terrible buena! ¡Es bueno o malo, boludo! Pero es que, como es relámpago y estrella indesterrable, no sé qué tanto te conviene que el enemigo la tenga, pero no sé, se la intercambiáis por un... ¿qué carta mito y leyenda es buena? Montolimpo. Pero la cambiéis por Montolimpo y nadie hace nada y nadie gana. Igual dice puedes, no necesariamente tenés que hacerlo. Entonces, ¿para qué ya pagar por la vida? ¿Para qué, chucha, ¿para qué la quería entonces, weón? No sé qué significa que sea única, relámpago, indestructible e indesterrable. Eso era como yo sé que indestructible eso. Es que no la podéis destruir, indesterrable es que no la podéis desterrar. No, güey. Única. No me doy cuenta, vos, conche tu madre. A ver, esta es buena. Es única fácil. Es que solamente podéis tener una. Tú vais. Así es, grosso. Eres por Totem de Guanaco y ganaste. Totem de Guanaco. ¿Qué es Totem de Guanaco? Aparte de descubrirte, por lo que entiendo. Totem de Guanaco lo que no, hacía bueno. Es que le aumentaba el coste de un oro a todas las cartas al oponente. Y si podías poner hasta 3 en el juego. Sí. ¿Y para qué querés hacer eso? Porque le atrasáis el turno, poco. Al final, una vez por turno podías agregar un oro a tu campo. Y con la cantidad de oros que tenís, podés jugar una carta, po. Ahora, Totem de Guanaco, ¿qué hace? Vos ponías esa wea y el culiado va a tener que esperar un turno más para jugar su wea. Y si poníais 3, adivina cuántos turnos. Conchito, van en la hueá rota. Totem de Guanaco está roto. Me parece porque está la carta Monte Olimpo, que es rotísima, que es tu oponente no puede atacar. Y para la versión de héroes salió Plaza de Armas, que es nadie puede atacar, es completamente paloyo. Y dije, ya primero, no sé a quién se le ocurrió que Plaza de Armas es como Monte Olimpo más penca. No tengo idea de que esa comparación culiapo. No sé quién cree que está en la Plaza de Armas y dijo, ah, esta hueá es como el Monte Olimpo, weón. A ver, había muchas estatuas. Pero de verdad, con esa gente que se hizo un mazo de Plaza de Armas, que era solo tengo tótems y te mato con tótems y nadie ataca. Era buenísimo. Te miro muy fuerte y te morís, hijo de puta, ¿eh? A ver, voy a buscar esta la carta. Plaza de Armas. No, la carta. Puta, hay puro viejo meando, me sale la imagen. ¿Estás seguro que lo buscaste Valparaíso? Parece. Mitos y leyendas. Ahí está. A ver, weón. Un saludo a Cartón Collector. ¿Qué es tu imagen para hormigas, weón? Y hace tardía. Pasa de
Mira el tema. Bueno, me encantan las weas de Cartoon Collector porque no se puede leer. No se puede leer la carta, mira cómo se... No se puede leer, ¿qué dice? Única, no puede ser anulada. Cuando entra en juego, nombra un tipo de carta que no sea oro. No, esta no era, puta la wea, esta es Plaza de Armas SP, puta la wea, conchetumario, que era la original, Plaza de Armas, cuya mala. Plaza de Armas Alter. ¿Qué hacer tu lo plan normal, weón? No sé. Te da un feriado, pues, weón. El SP es un Alter, boludo, ¿qué es esto? Espérate, dice Arturia Pratt Alter. Ni siquiera ha salido Arturia Pratt y ya le diste un Alter, weón. Lo que me tiene para el hoyo es que estoy buscando las versiones del Caleuche en las cartas de Mito y Leyenda y el concepto del Caleuche es siempre el mismo de un gran chúpalo. Porque en una versión es única y la guay cancela el ataque oponente y más encima vos robáis tres cartas si jugáis. O sea, el culiao te va a atacar y vos decís, no, chúpalo, pa, y robáis tres cartas. Y la otra versión es que durante el turno uno te puede bloquear. O sea, literalmente decirle a tu oponente cuando jugáis con el Caleuche es un gran chúpalo. Caleuche, pavo, chúpalo, pa. No bloqueáis o no atacáis. Vos no hacéis nada. Recibe esta pichula. Eso es el Caleuche. Impresionante. Ay, qué rico. Me encanta. La B10. Y después será la carta del Caleuche Melende. Puta perro culiao. Al lado de tu paso, po, ¿por qué pensamos la misma, weá? Un grande el Caleuche Melende. El único futbolista que de verdad se ganó el honor de ser llamado futbolero. Porque cada vez que el CDF lo enfocaba en la cámara, el weón hacía la weá de taparse una fosa con un dedo y tirar el meo moco al pasto, weón. Lo hacía salían, se pegaba un futbolero cada vez que estaba en cámara. Pero siempre él fue el único futbolista de Chile, weón. Estoy completamente seguro, fue el único futbolista de Chile. En parte me hace pensar que en volar Juan lo sabía. ¡Oh, estoy en cámara! ¡Permiso! Julio Maradona. Oh. Yo quiero decir antes... Ah, me equivoqué de carta y era Plaza de Armas SP. Y me imaginé a dos hueones de... Ya, weón, nos juntamos en Plaza de Armas en 5 minutos. Dijiste Plaza de Armas. Chucho, estoy en Plaza de Armas SP. Puta mono, conche tu madre. Bueno, ¿cómo nos vamos a juntar, weón? ¿Pero dónde estaría el Plaza de Armas SP, weón? Como sería como la versión SP de Santiago, porque no sé qué guay sería. Una guay masiútica, Providencia. Sus alternas versiones del mundo en Silent Hill, ¿viste? Pero todo hecho mierda. En lugar de haber puros peruanos, ay, no sé, peor, chileno, no sé. Oh, qué horrible. Ay, chileno, no, qué asco, El Plaza de Armas de las Condes, una guay así. Ahí no habrían, pero no habrían ahí, ya. Ya, pero bueno, entonces, ¿qué pasaría con los angélicos de Plaza de Armas, weón? Entonces, ¿qué hacía Plaza de Armas? No sé, weón. ¿No? Yo salía música del Hearthstone, no me podía ir. No, esto está paqueteado, weón. Sí, no puede. Salía al azar música del Hearthstone. Bueno, no puede ser nada del Hearthstone. No sé qué hace Hearthstone ahora. Mira, al menos juega Hearthstone ahora. Es el único boludo que juega al Hearthstone. No, mira, yo comprendo el parche porque yo estoy seguro que este culiao debe instalar el Hearthstone. Ocupa todos los putos gigas que corresponde, te esperáis como 3 horas en que la weá descargue y se instale. Qué rico. Para mandar a la concha su madre todo el juego solo para jugar Battlegrounds, porque la única guante tenía ese juego. Ese es el auto-chess del juego, ¿verdad? Exacto. Weón, me da risa porque, por ejemplo, no sé, pues yo sigo al Kriparian. Hace tiempo, porque el weón es súper bueno para el juego. Para el... Sí, por supuesto. El weón juega el tradicional y el weón juega competitivo. Blizzard le chupa las patas al culiao porque es bueno en la weá y arrastra más gente que la mierda. Y el culiao, lo último que ha hecho durante los últimos 3 años, así como desde que salió a la Battleground, es solo jugar Battleground. Nada más. Y créeme que desde que empezó a jugar a la Battleground, su público se duplicó, weón. Wow. Así de bueno está la weá. Es que esa forma de jugar es mejor porque no tenés que comprarte un mazo culeado. La weá es súper intuitiva. Es fácil. Porque es fácil de aprender a ocuparlo. Y no tenés. ¿Y dije que no tenés que comprar ni una weá? ¿Dije que es gratis? ¿Dije que puedes ir más encima? ¿Es tu mejor amigo en la sala de espera? Cuando te vayan a vacunar, conche tu madre, así. Cuando te hacen esperar 30 minutos después de que te vacunen para que no descompensí. Juega toda la partida de Battleground, va a estar listo. No te dan ni cuenta cuando pase los 30 minutos. ¿En serio? O sea, hicieron un modo auto-chess más divertido que el juego normal. Correcto. Sí. La gran StarCraft.
la gente que jugaba StarCraft le gusta ver las partidas de buen seco, pero solo jugaban ajustes del mapa. No sé si hicieron muy bueno el modo o muy penca el Hearthstone. Voy a asumir muy bueno el mod, yo creo. Porque Hearthstone no es un mal juego, solo que el problema de los juegos de cartas es que el concepto de un juego de cartas es pay to win. Requiere que sea pay to win y que se actualice periódicamente para que estés metido siempre. Sí. Los digitales tienen esa ventaja. Y tenéis que jugar siempre o ponerle plata. Cosas que no estoy. Sí. Qué puta, weón. A mí lo mejor del Hearthstone era la aventura, weón. Era la única weón que jugaba. Igual ahora que somos hombres con dinero, podríamos comprar esas weas. Mira, pero alta paja. Que pueda, comprar comida. No, es que mira, si no quiero un juego de cartas, prefiero un juego de cartas físico, porque al menos voy a poder mirar la carta y decir, mira qué bonita, la puedo dar vuelta, la puedo hacer mierda si quiero. El Hearthstone, como es digital, es como que puta, ¿y qué tengo? Nada. A ver, ahí el único detalle de Mario... ¿Qué esta weá, un gacha? Es que el detalle bueno de que sea digital es que es más fácil de acceder. O sea, necesitas un celu y ya está. El físico, por ejemplo, acá me cuesta un toque encontrar esa carta de Yu-Gi-Oh! Que salió hace 15 años, o que no esté inflada de precio, o que no esté chapija y la concha de la lora. Tiene como ese pequeño lado negativo de... Si quiero pero algo, es que... quizás no lo encuentro, o me estafan. Directamente. Es que en parte esa es la gracia de los juegos de cartas en físico, porque tenía el weón que juega como tal, pero había un mercado muy grande que son los coleccionistas. Están ni ahí con jugar, solo quieren tener su cartita culiada en su coleccionador, sí. Y decir, ¿vos querés esta carta? Mira, tengo tres culiados, mira, vos no, eres un pobretón conchetumare. Solamente el placer de hacer eso, es como Inglaterra, más o menos, como ser Inglaterra. Carajo, alta Inglaterra. También. Robar weá, lucir, flexear, no menos en Inglaterra. Yo nunca voy a olvidar cuando fuimos al bar del Verde y él, en su mayor gesto de amor, nos regaló carta de Yui. Tenía toda Inglaterra. Sí, aún la tengo. Sí, nos regaló Inglaterra también, de paso. ¿Dónde creen que saca el telt este weón? A mí el Verde me debe. Exacto, el reino de la sombra. Una carta Dragon Maid. Voy a decir una weá terrible. El Verde tiene un mazo entero de Dragon Maid, weón. Te va a encantar esa weá. A nosotros nos mostró su mazo en Dragon Maid solo para decirte que tiene un mazo de Dragon Maid, nada más. Dragon Maid. Lo que iba a decir de que iba a ser una weá terrible gay, pero cada weón que me ha regalado algo en función a las weas que hago en internet, las tengo guardadito en un cajoncito especial. De ahí no las saco, guacho. De ahí la guardo así para que no se junten polvito ni una wea. Las limpio de vez en cuando, las cuido porque es un buen recordatorio de que hay gente que de verdad no siente asco ante las weas que estáis subiendo a internet. Así que se aprecia mucho. Espérate, ¿es la caja? La caja. La caja. Está en la cajita. No. Hermano, en el chat están hablando del Shadowverse. Aguante el Shadowverse, es una puta mierda. Disfruté harto jugarlo en su tiempo, pero es una puta mierda. Y no sabéis lo turbio que fue cuando... Mierda. Ver la noticia en Twitter de que se murió Filthy Frank. Y a los 10 segundos salió Shadowverse anunciando un collab con Idolmaster. ¡Con Idolmaster! Sí. Increíble. Eso puede haber sido increíble. Sí. Mi compadre se lo hubiera encantado más. A él le hubiera encantado. Mi compadre Filthy Frank puede jugar como la usa Min en Shadowverse. Oye, weón, ¿cuáles son las mejores cartas del Shadowverse? Las que salieron en la nieve. Sí, esa es la que salió en la nieve. ¿Podrías hacer una tier list, guiño? ¡Ah, sí! Hunter, muchas gracias por el guiño. Eso nos recuerda que tenemos que pasar a nuestra pauta. ¿Dónde está la weá? Aquí, sale previa cochina. Y nos vamos a nuestro siguiente tema, que dale, es... ¡Dale, Chile, China! ¡Hololive Alternative! ¡Por fin está acá! ¡Que pase! ¡Que pase! ¡Plaza de Armas SP! ¡Que pase la plaza de armas! Bueno, creo que la próxima que nos juntemos es en Plaza de Armas SP y después vamos a Morandé con compañía SP. Morandé con compañía a jugar mito y leyenda. Pero ya no es Morandé, pues. Porque lo funaron. Bueno, solo compañía. Ahora la gente se está preguntando, pero señor Radio Funa, fama máxima, ¿qué es Hololive Alternative? La respuesta es... Filito. Por el ambiente.
Mira, la verdad, nadie sabe que, bien quién es HoloLive. ¿Quién es HoloLive? ¿Qué es HoloLive Alternative? Pero va a ser una franquicia multimedia, supongo. I guess. Ni siquiera ellos saben qué es. Solo pero tiran si animaciones random. ¿Quién es HoloLive? Fin. Ah, sí, yo me acuerdo de esa. Tenía banditas en los pezones, sí, muy lindo. Sí, cómo olvidar, cómo no recordar a Matsuri con su fetiche de orina. Básicamente van a tirar algunas ovas, van a decir, ahora somos una franquicia multimedia en un universo alternativo. Probablemente saquen un gacha, deberían sacar un gacha, ojalá saquen un gacha. Mira, se van a forrar por acá. Me da curiosidad y al mismo tiempo mala espina después de ver los trailers porque me genera la misma sensación que cuando hacía un trabajo en grupo y deciden la gran cada quien hace su parte y luego la juntamos. Sí. Porque hacer que todo, cada uno de esos personajes de HoloLive tenga su propio universo prácticamente, porque están como diseñadas para que cada quien tenga su propio universo, pero mezclarlo solamente en uno se hace medio raro. Yo lo siento medio raro. Yo tendré no creo que van cómo... a estar así. Es que tendré que ver cómo chucha se resuelve aquello, porque son weas tan raras, hermano. O sea, tenía ese guiño obvio de Corone con la chica gato, que no recuerdo su nombre porque no consumo youtubers, soy una persona que seguía lo suficiente para no hacerlo. Y se me hace difícil imaginar seres tan incluso opuestos en alguno ámbito en el mismo puto universo. Así que, no sé, guacho, de verdad que estoy ansioso sí por saber cómo termina esto, para saber cómo chucha, qué chucha van a hacer, cómo lo van a hacer. Porque no me puedo imaginar una wea que conserve el mismo hilo. No creo que vayan a meter a todas juntas, sino que quizás son un montón de historias separadas donde las que tienen sentido que estén juntas están juntas. Como es la que eso es lo que me dijo. Madre, en los trailers están todas juntas. Eso es lo que me dice el trailer. Están en lugares separados, si te das cuenta. En el trailer me dice que sale la Zora, que fue la primera que tuvieron ellos, diciendo como, ay, le voy a contar la historia de estas conchas su madre. Y salen por separado, y las que tienen sentido están juntas. Sí, por eso. Igual, tipo, no tiene más. No tiene más sentido de que sean, no sé, corto de 5 minutos, porque para mí van a ser corto de 5 minutos donde pase la VTuber de turno haciendo cositas de su mini lore especial, bien chiquito, que capaz en algún episodio 20.000, yo que sé, haya dos VTubers juntas y no, nada. Oye, más pero... o sea, va a ser del tipo, es un Slice of Life. Es que probablemente sea eso. Por eso estoy curioso para saber cómo se ejecuta, porque... Es que el Slice of Life ya existe, son esos videos como de 3 minutos que sube la cuenta de HoloLive, que es un terrible random. Claro, para hacer videos de MMD distinto a hacer una animación. ¡HoloLive Office! ¡Yeah! ¡Hurra! En resumen, nadie sabe qué es HoloLive Alternative, ni siquiera HoloLive. En resumen, cabros, quiéranse, no consuman VTubers de ningún tipo. Así que como somos una ayuda comunitaria, vamos a pasar a lo que son tier list de VTubers. ¡Hurra! Ahora viene mi parte favorita del programa, que dice ahí, tier list de VTubers. Bueno, cabros, odio mi trabajo. Yo, analista profesional de VTubers, hice una tier list muy seria. Aquí la están viendo. ¡Concha tu madre! ¿Por qué son tantas? ¿Qué es eso, boludo? ¿Por qué? ¡Ay! ¿Por qué las pongo a todos si no las conozco? ¿Para qué me acuerdo? ¿Qué es esto? A ver. No, ¡ay, de verdad están todas en una tier! ¿Qué estamos Mugen, weón? ¿Qué son boludo? Solo 150. Espérate, denme 5 segundos para arreglar esto. ¿Para qué? ¿No falta el típico boludito que se pone al final? Él mismo para autocriticarse, para no lastimar los sentimientos de nadie. ¡Ay, soy malo! La concha de tu madre, andate bien a la mierda, amigo. Es literalmente la misma actitud de ¡ay, mi! Así se andan nalgas en la pantalla. ¡Ay, mírenme! Soy fea. Oye, me corté el pelo. Y vos le decís, ¡sí, concha de tu madre, eres fea! ¡Pum, funao! Y yo soy el malo. Soy tan fea, 10.000 likes. Oye, weón, pero está re bueno este collage. ¿Qué tengo que ver, por cierto, para la imagen? Es un mosaico, hermano. Pero puso al Kakashi en buenardo. No entiende nada este hijo de mil puta, ¿eh? La concha de su madre. Como ese señor no sabe hablar. Lo quiero mucho, ese señor. He hablado con él. Sander es un tipardo. Pero sus videos son una mierda, boludo. No puedo concentrarme. Está Kakashi hablándome. ¡No puedo! ¡Basta! ¡Espérate! ¡Están todos! ¡No te conozco, la verdad! ¡Sí!
Pero conche tu madre. Una tigre y meter a todos de no te conozco. Está la Kingpin, no te conozco. ¿Quién es eso? Calma. Pero espera, no lo puedo culpar porque tampoco conozco ninguna de esas weas que me estáis mostrando, hermano. ¿De dónde salieron? ¿Quiénes son? ¿Qué conche tu madre? Ni hagas la tigre, boludo. Ni la hagas para eso. Ya, weón. A ver, ¿dónde está Liu Kang acá? Lo estoy buscando. Sí, sí, sí. El Nuxal. Pero fuera de juego, amigo, si vas a hacer una tier list de mierda de estas con tu gusto sacado del orto, al menos no seas tan mogólico de poner todas las que no conoces en una tier porque se va a ir a la reconcha de tu madre. Y se te ocurra poner a todas las que no conoces en No Te Conozco. Sí, no la pongas. Punto. ¿Es ese un delfín, weón? Ah, terminó, por fin terminó. ¿Qué? Sí, ojo, está raro. No es una VTuber delfín, no es, es un delfín. ¿Sí? Bueno, esa es Gura. Esa es Gura, qué mierda. Literalmente, esa es Gwen. A ver, ¿qué te cuenta es? ¿Cuál es tu punto haciendo tanto Gwen? O sea, poniéndolas en No Te Conozco, es. Hay casi en cara, no las conozco, pero aquí están. O para que nadie te diga, haz alguien de porque no estoy ahí. Si no las conocí, ¿qué importa, weón? Si es eso, una tier list. Esa es una muy buena observación, Hunter. Si son tantas VTubers y supuestamente no las conoces, ¿por qué con tu madre estás incluyendo en tu tier list? Anda a la tier más baja, por favor. Abajo, sí, sí, anda abajo. El tema es que hay un delay. Deja de casar, deja de casar. Seguimos. Llegamos. A mí me. Guacabal, Guacabal le dijo Fluffy baja y el Fluffy subía. Y subía. ¿Sabes qué? Fluff. ¿Me puedes explicar cómo que Arya puede mejorar? Yo te explico cómo puede mejorar. Se corta la pichula, se hace mujer, se hace muda. Mira, hermanito, si tú te ponías a pensar del punto profundo, igual como que cualquiera puede mejorar, puede ser siempre tiene el derecho a ser como la mejor versión de sí mismo. Pero igual encuentro que es como visceralmente decir esa weá de Asria, porque al final, o sea, cada quien tiene su oportunidad para redimirse, weón. Y si a mí me gusta una VTuber, tú tienes que respetar mis gustos porque los tuyos son ZZZ y los míos son God, weón. Por ende, tu acusación es como muy vacía y muy cerramente, weón. No sé qué está fumando, pero quiero un poquito. Se le están escapando los personajes al John, weón. En cualquier momento va a ser el Retail Gamer por acá. Sí, boludo, está por ahí. No, el Retail Gamer lo tengo al otro lado. Sí, es su paso para hacerle vida. Imagínate patentar un cuico. No, weón. Me siento entero así como. No sé, hola, no conozco a nadie, la música está muy fuerte y eso está siguiente punto, tier list, ahí está, ahí está, listo, siguiente tier list, ahí está, listo. Sí, bueno, te iba a decir, pero profi, esta debe ser la única tier list mala, ¿no? No, encontré muchas tier list más. A ver. La concha de tu madre. Esta. No, pero esta es más grande. Esta es más grande todavía. Y mira, hay un tier. De aquí se ve, de aquí del túnel se ve que hay un tier. ¿Qué es eso? Es el No Te Conozco y es toda la lista. Sí, es toda la lista, boludo, aquí, hijo de puta. Tengo que sumearlo. Pero, despixelalo, despixelalo. Más grande. ¿Cómo va a ser esta imagen? Tengo que recordar que después esta va a ser pixelada por tema Twitter. Listo, ¿dónde está el Sub-Zero, por favor? No, aún se ve chiquito. Boludo, yo quiero seleccionar al Ken ahí. ¿Cómo? ¿Dónde lo encuentro? ¿Dónde lo saco al Ken? ¿Dónde está? No lo veo, boludo. Yo quiero sacar el Ken, boludo. Sí, no puedo hacer nada. Ya, pero a ver, ¿cuál de ustedes es el del Karat? Es la misma persona, la concha de mi madre. Para. Que hay una tier que se llama. Es el mismo boludo porque está arriba, ¿no? Sí, es el mismo boludo. Hay una tier que se llama soy, no sé, Flans, Pisame, y está burbuja con un recolor. ¿Quién es esa? ¿Alguien me puede decir? Quiero conocerla. Es como un brócoli. Quiero conocer a esa. Es mi personaje original, weón. Por favor, no lo robes. Decía eso y alguien en la anterior aparecía un weón con el traje de Ura, weón. ¿Sabéis qué? Pero hay un episodio, déjame ver si puedo agrandar esto un poco más.
Hay un episodio de las chicas superpoderosas donde las chicas superpoderosas combaten con brócolis mutantes, pues, que tienen. Sí. Que tienen es un hijo perdido. Tiene pensamiento trabajo. Entonces, esa burbuja, esa burbuja en volar de un universo paralelo donde los hombres brócolis ganaron, le ganaron a las chicas superpoderosas y se violaron la burbuja. Y claro, y el aborto era ilegal porque Chile de mierda y tuvieron a la burbuja brócoli, pues, weón. Y ahora es VTuber. O sea, eso es lo que me está dando a entender esto. Sí. ¿Cómo tiene que ser? De ahí viene el lore de la burbuja brócoli. Te acabamos de dar un lore, llámanos. Sí, sí, sí. Somos buenos agentes, ¿eh? Llámanos. En todos los aspectos. Mira, tenemos. Soy super flans y después abajo Lo único que me demuestra esta tier list es que la mayoría de estas VTubers que, puta, como mencionan ahí, no sé quién chucha eres, lo único que hacen es hacer eco de las VTubers grandes. O sea, ¿qué wea original me estáis trayendo? Spoiler, cero. Nada. Encima se enojan. Se enojan porque los ponen en mal o porque no los conocen. No se ponen tristes. ¡Ay, no me conoce nadie! Y sí, boluda, no te conoce nadie. Pero mira, ¿cómo no van a traer cosas nuevas si están copiándose la trend de poner las patas encima de la mesa que pusieron la mega inaugura? ¡Hijas de puta! ¡Me cae en madre! ¡Comprendo tu dolor, hermano! ¡Comprendo tu rabia! ¡Comprendo tu dolor! Porque es como una weá de Gura, Amelia o cualquiera de las VTubers grandes hace alguna weá. ¡Mis VTubers culé hacen lo mismo! ¡Pero weón por la chucha! ¿Por qué tenéis que hacer lo mismo? Gracias, weón. Gracias, propichito, Hunter, la... te quiero. Ahora voy a comer la, hoy. La esta. Mira, está la mona esta, que... Esta es la pose de la Small No Zombie. Que es una mona así, con dos coletas y un moño morado. Y es como que se parece mucho a Hunter. Pero ver, ¿cuál es la ahí me informan por interno que el Hunter está en la primera. Anda, anda, anda. Anda para arriba. Anda acá arriba, anda para arriba. Anda para arriba. Anda para arriba. Anda para arriba. Y acá, y esto le quedó para abajo. ¿Qué video de mierda, bro? ¿Qué es esto? Yo estoy en la cúspide. Aquí estoy, en la cúspide. Es que el Fluffy tiene los controles invertidos. Sí, boludo, está re. Es combo, el hijo de puta, entonces va para abajo y ya va para arriba. No me puedes decir que la primera no es la de más arriba, bro. No, la primera de la Who, me parece. A ver, el pin me lo dijo, cosa lo sacan del Discord. Bueno, por si acaso, manelo desde ya. Sí, a la mierda. No la encuentro. Ahí está. No la encuentro. Sí, sí, para mí. Ay, ¿vos la viste, boludo? Está Zangief, no quiero seleccionar. ¿Vos dijiste que la viste, buen camarón? ¿O es que alguien te dijo? Gracias, Sumi, no, por suscribirte. Ah, no, no, veamos que te encanta el programa. Muchas gracias. No sé si es un dibujo tuyo. A ver, sí, bueno. Si es la Sumi de verdad, va a poner el XD, como lo hacen todas. Right? Oh no. Oh sí, mejor dicho, oh sí. Oh sí. XD. Dale, guacha, pon el XD en la cancha ahora. Dale, no nos des dinero, pon el emote del XD. Estamos pidiendo el XD, no plata, entiéndelo. Dale, ahí está. Le pagué. ¡Titepo! Bien, sigue siendo mono. Bueno, ahora el pit me dice... ¡Buenísimo! No, era relevante, mierda. Ahora. Bueno, perdimos media hora, Manelo. Gracias por tanto, nada, Lover. Bueno, Fluffy, ya van dos tier lists de mierda. Una tercera no puede ser tan mala, ¿no? Ahí donde te equivocas, me dice, no la he visto, pero de seguro es mierda. Seguro que sí. Claro. Ahí está la runa. La runa más boludo, ¿cómo? No sé. Boludo, y seguís bajando. Y ahí está arriba. A ver, ¿quién sigue acá? ¿Cuántas tierras hay acá, hermano? ¿Qué es esto? China, ¿eh? Podría ser cualquiera. Ahí está la guacha esa que me responde tú. Ya, esta es fácil de sumear. Listo, ahí. A ver.
Por fin una que primera no primera tier, Nimu, segunda tier, la Nimu roja, tercera tier, la Nimu foca, cuarta tier. Weón. A ver, para. Boludas, todos tienen el pelo rosa, chavos. Yo voy a matar a ustedes, porfa, no puedo verlo. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Gracias, Raiden, por su Raiden. Wink, wink. Muy buena. Imagínate ser VTuber, boludo. No puede ser, boludo. Menos mal que no lo somos. En suscripciones dadas. ¿Cómo se nota quién cobró primero? Sí, ¿no? Sí. Hoy se nota que vino el Lala Lover, pero sacó, boludo, un genio, ¿eh? Te queremos, gracias por la tarjeta. Diego, te estás quedando atrás, pero igual te queremos mucho. Espera, 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 espera. ¿Este degenerado, el autor de esta tier list, puso a Coco o no es Coco? ¿Quién? La que está en la... la que está lo veo de vez en cuando. Sí. A la Coco. ¡Puso a Coco en lo veo de vez en cuando! Sí. Pero es que, mira, yo te explico, lo veo de vez en cuando. Creo que sí. Creo que tengo una radiografía respecto al cerebro de ese ser humano. Déjame enviártela enseguida, hermano. Me trato de celebrar porque... Mira, Nimu, mira quién está arriba, mira. ¿Quién es esa señora? ¿Quién es esa señora? ¿Quién es esa señora? ¿Quién es esa señora? No me imaginé lo que dijo el Carlos con la imagen del esqueleto señalando y hicieron cerebro. No, tranquilo, tranquilo. Vaya a ver la imagen que tengo de la radiografía, vaya a saber que es completamente fidedigna. Aquí está. Lo voy a dejar en Give It Color. Ahí está. Como tiene que ser. A ver si mejor no lo veo. Esto está muy cool, como dicen ahora. La ya por los pillitos, gente. A ver, para ahora quiero ver. Ahí va la imagen, espérense, de aquí a 30 años. Sí, espera, que... Mirá, boludo, estás en Suiza y Nintendo. Tú dijiste gracias por los pinchitos. Pero yo no veo ningún pinchito, porque nosotros solo vemos de 1000 para arriba. Sí, no existe. Lo lamento, me confundí. Pasa que tengo que pagar para ver. Si querí que te noticiemos. Mira, si no hay una chupada. Llegó el diegote, weón. ¡Oh! ¡Mira ese culiao poniendo la tula en la mesa, weón! ¡Genio! ¡Genio! ¡Gracias, diegote! ¡Gracias, Diego! ¡Mi hijo está estudiando en la universidad gracias a ti, weón! ¡No tengo ni hijos, conche tu madre! Boludo, un genio, un genio. Me va a sacar de este país de mierda el Diego. Yo lo quiero un montón. Por favor, no te hagas el pelotudo y decís que sos traficante. Porque lo sé, sé que sos un traficante. Está blanqueando en la plata. En lugar de mentir, danos una muestra gratis, por favor. Una muestra lo que vende. Dale, man, decime. Metanfetaminas de la weed. Nieve, por favor, comparte. Solamente puedo hacer el programa mejor. Yo me tiro el agua que me pasé, culiao, vos dale. Este programa, culiao, de por sí ya es malo, así que solamente puede mejorar si me doy una muestra gratis. Solo se puede ir para arriba, así que está re bien. Aquí está el cerebro del individuo que hizo esta tier list, por lo que estamos viendo. Está muy cum, sí. Está muy cum como dicen los niños. Che, bajar en la tier list, quiero ver. ¿Cuál el niño, weón, enfermo, culiao? No hablamos de eso, profe, no lo soy, lo juro. ¿Dónde está mi abogado? ¿Cómo no, que no eres lo juro. Bueno, bajemos el same de la versión. Listo. Me gusta verlo. Ah, es la foquita. ¿Cómo se llama? No sé, no me acuerdo. La veo de vez en cuando. ¿Cómo era esa foquita? No sé, le meto el pico. Ahí está la que muestra la tanga, la que no vino a Radio Funa, ese no sé quién es, la que no vino a Radio Funa, la que está en vivo. La que canceló Radio Funa, la que canceló Radio Funa, la que canceló Radio Funa, la que canceló Radio Funa. Así se hace. Ahí está la barda. ¿Quién es eso? Tengo un punto re serio sobre esta tier list. Muy bien, vamos a ver esto rápido. Hola, niños, soy Radio Funa. 1, ahí viene el Hunter. 2, ahí viene el Hunter. 3, ahí viene el Hunter. Zip Zap, terminé. Te tengo profesión, niño. Sí. ¿Qué pasó, Hunter? Está bien, pero mi Ina, pues, weón. Casi no me paso a ver. Ina. No lo veo, está gura. Ina. Ina, la piba de Freddy Funk. Está Ina, Subaru, Kiara. Puso mi pecorita ahí, maldito culiao. La pecora, botán. No, hermano. Mira, yo respeto la libertad de expresión, pero este weón se pasó, weón. Este culiao está abusando de ese derecho. Es bueno respetar los gustos de los demás, ¿eh? Nadie quien tenga un buen gusto diría eso. ¡A él! ¡A él! No lo veo, no me gusta. Está mami barda. Está bien eso.
Nadie que tenga buen gusto sería VTuber. El nuevo modelo. No, está el compadre Optimus Prime, no, está mal. Está el compadre Optimus Prime, ese tendría que estar arriba. Al Optimus Prime no lo pones, no me gusta. Pobre el Optimus Prime. Ese es un tipo. Vale, transfórmate en una pistola nomás y mata a todos tus güenes. Sí, a lo tiro. Era Megatron, pues, weón. De lo transformar en una pistola, ¿y por qué no ganó el weón? Esta weón me hace pensar verdad, que deberíamos crear un juego de pelea de VTubers, weón. Ahí está el rooster, boludo. Ya está hecho. Los roosters ya están listos. Se golpean, se agarran. Pero si ya lo hicimos, weón. Ya, aquí tengo el boxset del Hunter. Tomo una chela y se mea. Listo. Yo ya tengo pensado el especial de Azria, weón. Vos lo ocupáis, te roba plata y perdí. Al tiro. A ver, si hacemos que sea un gacha, sería fidedigno. Che, ¿me pueden explicar, ven, en quién sos? En la segunda línea, al final, está Azria con el pelo naranja. Esa es Azria, no puedo decir que no. Es Azria esa. Es Azria 2. Oh, jamás creí que iba a decir esta frase en mi vida, hermano. Primera fila, ¿de quién sos vos? Quinta columna. Pelo celeste con blanco. Nunca pensé que iba a decir esta hueá en mi vida, pero... ¡Reconozco a VTuber! ¡Sé quién es! ¡Maldita sea! ¿Por qué lo sé? ¡Sáquenme de este programa! ¡Sáquenme de esta energía temporal en la equivocada! ¡Si sé quién es una VTuber, estoy mal en la vida! ¿En quién sos vos? El que no es VTuber la reconoció, La concha de tu madre, weón. Bueno, igual me recalienta, me refiltea que este corone no me gusta, hijo de remil puta, amigo. Mira la mierda que tenés sí, ahí. Arriba, me calienta corone. Madre. Hola, amigo. Hacen a la por el mensaje. Miénteme, Hunter, solo miénteme. Y al final dice: por mí, Bonnie, debes existir. A ver, no te voy a mentir. Sí, ciertamente sí. Ahora en serio. ¿Por qué está la Lulu en no me gusta? A ver. Cada uno debe tener su opinión, pero ¿cuál es el chiste de... Bueno, no, en serio. ¿Por qué chucha estamos viendo esta tier list? ¿Cuál es el chiste? ¿Cuál es la razón? ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está Dross diciendo no dónde sé. Está la gracia? ¿Sabes la qué? Tenés razón, boludo. Hagámosla nuestra propia. ¿Listo? Sí, weón. Bueno, si ya bueno, pero nosotros propia, vamos a mostrarle cómo hacer una tier list entonces, la concha de madre. Enseñamos a estos animales cómo hacer una puta tier list como corresponde, weón. Sácate el mugre al toque. Ya, aquí está. Dale, sácalo. Pero ya, ¿sabes lo que vas a hacer, Floppy? Main... Compartir pantalla. No, calma. Mi main está sí, arriba, favor. Arriba a la derecha, no se lo pueden ver. Ahí está. Esa es mi favorita. Yo la veo todos los días. Ahí está, streamea súper bien. Sí. Es chistosa, es bonita, me encanta ella, streamea súper bien. Si ven su modelo, bien, súper bien diseñado. Sobre todo el pelo. Muy, muy bueno. Sí, me gusta. Creo que spoté al Kabusha. Ahí está abajo. Sí, como tiene que estar. A ver, abajo. Mira. Abajo a la izquierda. No instalaron el CC Source. Sí, se ¡hijo de puta! ¡Hijo de mil puta! ¡Este chiste ya lo hizo! ¡Ya hicimos este chiste y me dio risa igual! Y encima, lo peor es que dijo: voy a decir el mismo chiste en el programa. ¡Qué conchudo, boludo! ¡Basta! No, no puedo trabajar así. De verdad, no puedo. Ay, acabo de cachar de que el parche le tiró un timeout a la Subi. ¿Qué? ¿La bañó? Pero parche, no irrumpas con nuestro tratado de libre comercio con Subi. Hicimos cosas muy buenas como... Y... listo. A ver, el trailer, el teaser no sirvió harto. Momento, pregunto seriamente, ¿quién fue el que baneó a Subi para poder darle un ascenso? Pues weón, si hizo un trabajo maravilloso. Es líder, se llama ese hombre, va a ser el vicepresidente ejecutivo. Una menos, muchachos. No, Jorge, ni una menos, por favor. Eso, ya, ¿por qué no hacemos nuestra propia tier list? ¿La hacemos, guacho? ¿Pero? ¿La hacemos nosotros? Deja de configurar esta buena lista. Acá nomás, Gil, dale. Acá... tengo la pura cagada. Mira, el meagua pasó la suya. La suya, listo. A ver, no vamos a tener nada, por favor. OBS, no me doxes, te lo suplico, no me doxes. No, de nuevo. Doxéalo. Padre, ver, dame más doxeo. Algo así. ¿Sabes qué? Así. En mi mente seguía siendo más chistoso que pusiéramos el capítulo en donde ya hicimos esto de nuevo. Hermano, nos pusiéramos en función de tu mente.
Si nos pusieran a funcionar en tu mente, estaríamos todos en suicidio. No. Lo cual es muy, es muy fidedigna a la realidad. Pero no quiero adelantar ese proceso. Quiero disfrutar cada puto paso en la depresión. El viaje es lo más divertido. Quizás el verdadero suicidio fueron los amigos que no hicimos en el camino. Exacto. Luffy, no te olvides de mostrarnos. Estamos jugando con fuego. Por... La tierra de Megabugas es muy buena, muchas gracias. Después la compartimos. Okay. Como tiene que ser. Eso. Nada tiene que filtrarse. Muy bien, no sé mis pestañas de por. Bien, perfecto. Vamos. Finalmente quiero aprovechar este pequeño espacio para destacar que finalmente Umi descubrió cómo funciona, cómo llamar la atención a Radio Funa, que es no chuparle el pico exclusivamente al Horny, sino a todo Radio Funa. O sea, hay que ser partidario y consecuente con el comunismo. La chupada no es para uno, es para todos. Es nuestra chupada. No es mi chupada. Que me chupes el pico, Un buen cómic. ¿Ves? Una vez. ¿Entiendes eso? ¿Entiendes que no solo tienes que. ¿Entiendes que no tienes que meterte el puto canal de voz para hablar con el Horny, la puta que te parió? ¿Qué acaso tú no entiendes cómo funcionan los juegos de poder? El huevón que va a dar la cara es nuestro títere, ¿cachai? O sea, el huevón que de verdad tiene el poder en el programa es quien menos muestra la cara. O sea, estáis muy mal enfocadas, te falta un poco más de experiencia, lo cual me encanta. Vaya, no sabía que el jefe de Kamamaiki y el cogollo mutante era el mismo personaje. Podría ser cualquiera. Saludos a la polola del Pelacue, un saludo, en serio, señora Alberto. Puta, ya un saludo, puta. Decirle en serio, güey. Sí. Completamente en serio. Bueno, si van a entrar a un canal de voz, a solo hablarle a una persona, háblenle por interno. No es tan difícil tener un poco de respeto. Yo también te hablo en serio. Si usted va a llegar al canal y el Hunter se enoja con usted, no se sienta en personal. El Hunter se enoja con sí mismo y con nosotros todos los días. No se lo toma en personal. Es raro que el Hunter no se enoje con alguien. Así que tranquilo, si vos querés llegar al canal y decir, oye, Juan y tal, weá, habla de nomás, no le hagas caso a este culiao. Vos no dale. Le mola al pibe. Vos dale. Listo, nomás. Aquí tenemos la tier list oficial de Radio Funa. Ahí está, ¡woo! Bien, no me gusta. De hecho, me encanta, ninguna. Poco, sí, perfecto, weón. Listo, perfecto. Aquí está la tier list perfecta. Se terminó. Se imprime. Voy a tirar esto un poquito más, a no filtrar nada. A ver, Floppy, por favor, explíqueme su tier list. Explique su meme, jovencito. Explique su meme. Muy bien, intentemos no filtrar nada. Aquí vamos a tener a todas las VTubers que me gustan un montón. Partamos. A ver, ¿qué tiramos aquí? Todo esto está randomizado. De verdad, que quedó la pura zorra y... Sí, sí. Me dijeron, ponle una imagen mal. Las puse todas de nuevo, así que tenemos la misma imagen como tres veces. Perfecto. Primera candidata. La Mami Barda, no, ¿quién es esta? No es la Mami Barda. No sé quién es. Sí, la Shuten. No está muy buena la Shuten. La del En pedo se la pongo. La tiraría en ZZ yo incluso, ¿eh? Así. O sea, a mí nunca me salió esta en el Facebook. Yo la tiro en ZZ esa piba. No. No, mira, yo en pedo se la pongo. Me recuerda a esta VTuber que vino al programa, pero esta no vino, así que sale a la chucha nomás. Sí, pero ZZ. Ahí nomás. Estoy entre Kaguya triste y putísima mierda, a ese nivel estoy. Fua, no, tampoco putearla, los cuernos. Ah, culiando, terrible bélico, chuche tu madre, qué guá. Está de todo lado, hoy día. Ya, si estamos partiendo, estamos perdiendo recién. Pónganse más o menos. Siguiente candidata. A ver, ¿quién viene? Esta la conozco. Esta me cae bien. Para arriba, se la pongo. Por lo bajo se la pongo. Por lo menos se la pongo. Sí, se la pongo, está bueno. Pero sí, se la pongo. Hace buen contenido encima, es una pibarda, sí. ¡Hace buen contenido! ¡Buenos videos! ¡Buen canal! ¡Está para suscribirse! Una pena que haya muerto. No, eso va a ser mejor para mi pene. Continúa. El accidente fue un poco complicado, la verdad. Sí, desenterrarla fue un poco complicado, pero puta, weón. ¿Quién es? Y recuerden, no es violación si está muerta. No. A ver, sí, esta es la que está en la vino, constitución. No. Esta es la que vino una vez, ¿no? Esta la reconozco. Sí, Agudo, duerme Minecraft. Yo la pondría, amiga, te aprecio. Yo la aprecio. La pondría para compartir. De ahí para arriba, porque igual, a diferencia de la otra invitada, esta llegó sin que la invitemos. Esa weá le da un punto extra por proactividad, weón. Yo se la pongo. Yo la pongo porque de verdad se lo pondría.
o sí. Amiga de Aprecio. Entre esos dos estoy, estoy por ahí. Estaría en un low se la pongo o un high te, Amiga de Aprecio. Sí, está por ahí. Por ese se la pongo entonces, para no que sepa que se la queremos poner. Es importante. Sí. Se la da mira sus caricitos. A ver, siguiente. ¡Oh, esa señora! Esa es una máquina de gemidos muy buena, la verdad. Yo hasta la pondría. Me voy a mierda, en semidios. Yo hasta la pongo ahí. Tiene su propia taberna, eso le suena. Tiene su propia taberna. Me sirvió un copete bélico, se lo pondría, me bajé como 20 veces con su modelo. Guacho, se la pongo para arriba, no te aguanto menos que eso. Sí, ¿se la pongo para arriba? Yo canté K-pop en su taberna, y la pondría en semidios. Fue un buen lugar. Yo la pondré en semillos. Está creciendo, ahora está haciendo collapse, está haciendo tijereta con otra VTuber, una genia. Está creciendo ella y su teta, weón. Por lo bajo tiene que estar en se lo pongo. Oye, cada que semillos, vez que voy, poder. Cada vez que voy, sus tetas son más grandes. Yo la pongo en semillos. Yo la pongo en semillos. Ay, es como Adri los dos negros. Cada vez que me da a Adrián le crece el paquete. No. Ah, ¿dónde está, señorita? Ah, y esta me mostró la tanga un par de veces. Sí, sí, esa me muestra la tanga a veces. Está bien. Tiene su castillo, tiene su ruido rey, ¿no? Yo en pedo se la pongo. Para esta guay se trampa, deja mi apunte. Mostró la tanga, sí. Sí. Tiene una voz que me igual me genera vibraciones en la uretra. No pesca, me dice. Espera, igual no, es mejor, boludo. No me pesca, así que le voy a dar el mismo trato. No sé quién es, listo, chao. ¡No! ¡Qué bélico! Y aparte le dice aguacate a la palta, pues, weón. Igual digo un punto en contra. Pero, espera. Acá yo quiero ser un poquito su abogado. No juega LOL. No juega LOL. No juega LOL. No. Yo pondría en Amiga Te Aprecio. Como muy alto. Como muy alto, Amiga Te Aprecio. En pedo se la pongo. Yo se la pongo y digo eso de todas. Pedo así que mi voto no marca mucho. Solo en esa condición. Yo lo tiraría por abajo. Wankaman decidí. ¿En cuál de los dos? En pedo se la pongo. En pedo se la pongo. Va, en pedo se la pongo. ¿Y qué dice el público? El público chupa huevo. En pedo se la pongo. Yo va por ahí. En nuestra líder. Lamentablemente el público a veces tiene voz y voto en este lugar, así que por favor. Solo a veces. Momento. Solo el disco 14 años. Da, para arriba, se la pongo. A veces la tiene voz. 14 años. Listo, se acabó. Siguiente. Se acabó la discusión. Bueno, veamos qué dice el público. ¡Ay, esta VTuber la conozco! ¡Sale un mono chino! ¡Esta VTuber es buenísima! Sí. No para de hablar. Le cerraría la boca a un pijazo. Perdió todas las carreras menos la última. Sí, la detesto. Como todo VTuber, boludo. Amiga, te aprecio. No la conozco. Yo te la pongo. Hay algo raro como sí, mira, igual ganó una carrera. Ganó la carrera. La dejaría de empleo, se la pongo. Sí. Por ahí. Bueno, la amiga, yo le dejaría a Amiga otra vez. Ya te reprecio. Hizo bien cosas. ¡Ay, el Digurachi! Es el que tiene aire acondicionado. ¡El Oya Oya! ¡El Oya Oya! ¡El Oya Oya! Me gusta este aire acondicionado. Sí. Yo iba a decir eso. Tiene un auto con aire acondicionado. Eso lo pone muy fuerte. Tiene muy fuerte. Sabe manejar, el buen es plomero, tiene un auto con aire acondicionado, permite que dos primos culen, es God. Y casi le pegas a Top en coma. Se culió como a dos adolescentes. Se la puso un alien, weón. Tiene de todo, boludo. Mató no a uno, 7 personas dos. Con un revólver con 6 balas. Ya listo, Dios, ya me mandé listo, me lo mandé listo, Dios. Ganó ese culo. No puedo hacer más que eso. Pónganle wood, espera, ¿estás seguro que está bien escrito? Siguiente VTuber. Yo te vi en un hentai. Explotó la pichula, boludo, pero. Como siempre, se lo pongo. Que decida el resto del órgano colegiado conocido como Radio Funa. Mira, estoy entre se la pongo y Amiga Te Aprecio. Una de las dos. Está del pedo. Al menos esta me da bola, no como la otra que está en se la pongo. Así que le daría encima de Dani. Digo, decídela. En pedo se la pongo. ¿Por qué le estamos en mal. Amiga Te Aprecio. Sí.
gracias por suscribirte. No sé, déjenme revisar. Topa Wastake. Hola, Topa. ¿Quién no hago su voto? Porque estoy entre estas tres al final. Gracias, Topa, por la suscripción. El hombre Topo. Nadie se escapa de la fortaleza. Ya. Eso solo la pondría para la fortaleza, no, que no quede debajo de la otra señorita. Pero bueno. Bueno, ya, ya. Si vamos a hacer patchnos, entonces la ponemos en Se la pongo y el Ani la ponemos en Se la pongo. Ah, listo, muchachos. Y listo. No, mira, porque si no, ay, es que está en la misma tier de la Ani. Ya, conche tu madre. A ver, yo las cambiaría. Yo pondría a Lilia. Mira, abajo yo se la pondría a todas. Así que si las ponéis en esa misma tier, no me voy a quejar. Esa mía, mira, yo estoy poniendo en Se la pongo a todas. No, de hecho, soy yo. Para que me empiece. Ya, ya, después hacemos los patch notes una vez más avanzado. Siguiente youtuber. Oye, yo te vi en televisión. Oye, yo te vi en televisión a me vos. Me gusta tu actitud de estar en pelota. Sí, tiene buenas voces. Y me ha dedicado vos mensajes muy cochinos y lindos. Yo la pondría en Se la pongo. Y hasta pienso en semibot. Hyde se la pongo. Hyde se la pongo. Sí, es un Hyde se la pongo. Sí o sí está acá, solamente puede subir. Lopi, el Hyde es a la izquierda, boludo. Tengo una objeción importante, no es un opening, weón. Semidios o para arriba, no aguanto menos. No se hizo el opening. Sí, no se hizo el cover del opening. Está subiendo. Mejor opening que opening. Eso la dejo, eso está bien. Eso está bien. ¿Qué otra youtuber puede ver acá? Te cae más arriba, aunque buen país, boludo. ¡Ay, no! No. ¿Quién puso esto? ¿Pero quién puso esta mierda? La puerta de la cocina del crustáceo cascarudo, weón. A ver, en pedo quizás se la pongo. ¿El Among Us sigue siendo relevante? Bueno, sí, así que no, tenía como literalmente quién, ¿no? En pedo se la pongo. En pedo. Es una puerta. Yo pedo, sí. Mira, he visto suficiente porno como para excitarme con esos trajes. Yo creo que en pedo se la pongo. Sí. Ha pasado. No voy a preguntar, weón. No voy a preguntar. Lo voy a dejar ahí. Le he metido, mira, dos cosas. Le he metido la pichuela suficientemente la cantidad de veces a las puertas como para que me exciten. Y he visto suficiente porno de forma forzada de Among Us. Pa' adentro. De forma forzada, dicen ahora. Forma forzada, eso es muy sus de tu parte, Quake Lack Seguro. Como dicen los jóvenes. Te agarras la pichula entre medio de la puerta. Oh, qué rico. No. Me pasó. El siguiente es. ¡Ay, el chimp! Me encanta este tipo. Ay, no, muy carismático. Hay dos amiga, te aprecio. Para él. Sí, es un buen señor, es un pibe educado. Se baña. Yo le pondría a Jai, amiga, te reaprecio. Sí, este amiga, te reaprecio. Gracias. Un grande el chimp. Qué lindo el chimp. Un genio. Un tipazo, la verdad. ¿Quién viene? ¿Sigue por acá? ¿Quién viene? ¿Quién sigue? ¡Ay, no! ¡El Filthy Frank! ¡Filthy Frank, weón! ¡El mangaka de Berserk, pelotudo! ¡No saben reconocerlo cuando lo ven! ¡Ese es un genio! ¡Es un genio! Amiga, se la pongo. Se la pongo. ¡Es un grande! Amiga, en pedos tan vivos, de mi Dios. No, ese señor, cuidado. Ese mira, señor, hay que pensar dos cosas. Uno, Filthy Fraken está muerto. Segundo, el mangaka está muerto. Así que o trascendió esta realidad o me prende mucho la pichula. Así que no te voy a aguantar menos de se la pongo. Sí. Lo pondría. Lo pondría semidios por lo que ha hecho semidios. Como Filthy Frank. Sí. Y también creo que es un manga, no sé. Yo no conozco eso, no soy otaku. Sí, no sé, algo así de Clay. Pero sí, sí hizo videos en YouTube y también hizo un manga, bien por él. Hizo muchas cosas. El manga Idol Master, supongo. Digo, hizo el papá de Kirito. Ya, te vi tu ver. Qué bueno que no entendí ese chiste. Yo sí. ¡Oye, yo te vi en televisión! ¡Ah, sí! Se la pongo, se la pongo, vamos, tengo el botón. ¿Esa no golpeaba a los gays? Muy basada, sí, muy basada. Sí, nos comimos una completo después del programa, me acuerdo. Para mí está. Jugamos uno el LOLE con esta. Y jugamos el pico. Pero yo también. Mid, amiga, te aprecio. Detrás del chim. Sí. Yo igual si estoy entre amiga, te aprecio o se la pongo. Pero es que igual. El hecho de que yo diga se la pongo, igual es una paja porque se la pongo hasta el mono. Así que da lo mismo. Sí. Sobre todo al mono. Especial al mono. Ya, ¿todo de acuerdo con se la pongo? Curioso. Jai, amiga, te aprecio. Te doy eso.
Yo lo tiraría a medio de alto precio. Sí. Arriba okay. Twin Turbo. Y ahora baja la Ania en pedo, se lo pongo. Levanta. Va a terminar al final la Ania, no la hagan eso. El siguiente okay. En la lista es de Team Marino Pingüe. ¡Ay, el Fontiño Moriño! ¡El Fauno! ¡El excelente no. trabajo! Hermano, este compadre para mí es un semidios porque empieza los videos con un Loquendo. Este. Ay, bueno. Aguante Turbo Steps, hermano. Yo hasta lo pondría en God porque ese señor tiene como 50 y pico años. Y mira esos dientes. Mira esos dientes, hermano. ¿Cómo que tiene 55 y se ve así? Ese señor tiene 52 por ahí, fuera de meme. Más de 50. Ese señor se fue a la mierda. Y parece de 20. En sus palabras, él atrae a todas las perras y a todas las. ¡Sí! Así que el Rambo Steps dice la perra. Pon en God al toque, hermano, en God. Okay. Diamantito Baby, como te gusta a ti, es un genio, aparte de Dios en pasado. Es que rebasado. Es un Dios generoso. Turbo God. Es el Turbo God. Turbo God. Muy grande. Ay, aquí hay alguien que siguió las rutinas del Turbo God. Sí. No puede ser, porque están tan cerca estos dos. Mira, acá tengo un dilema moral porque yo pondría si lo pongo, pero lamentablemente si lo pongo ahí, él me lo pondría, así que aquí pasa un tier, weón. Me la pone. Mínimo semidios. Según mi opinión. Yo lo pondría si lo pongo. Justo perreando a la Lili. Ahí en la mira cara de Lili. Ahí en la cara de Lili. A la Lili le gusta, le encanta sí, eso. Ahí está perfecto, y bajar a Ani. ¡Yani! ¡Te va a trabajar al crustáceo cascarudo! Siguiente. ¿Esta la vi en televisión? Una para esa. Hace un montón que no la veo, no sé. Viene. No, esa sí. Puedo jurar que me suena, pero nunca se concretó algo. No estuvo acá. Están vivos. ¿Están vivo? A ver, yo puedo quizás. Quizás se la pongo, pero está ahí. No, sí, están vivo. Sí, a la mierda. Mira, creo que si hubiese donado más bits, en bola se lo pongo, pero no, está en vivo. Sí, está ahí. Entre ZZ y está en vivo. De la nada está silenciado por 600 segundos. Ay, que la. No, ZZ, yo la pondría ahí. Que la chuten dos y tengo una compañera en cuarto. Sí, que se lleve muy bien con la barda, me dijeron. Así que está perfecto. Puntita. En la siguiente es. ¡El bicho come hombre! ¡Esa carta es buenísima! Ahora van a destruir una VTuber, la concha. Esa carta es buenísima porque lo que hace es que lo pones en modo de defensa, te atacan. ¡Ah, el bicho come hombre! ¡Voy a destruir un monstruo! Bueno, en la media carta, imagínate, vos estás en tu turno culiado haciendo como malabares por 5 turnos para invocar tu wea level 12. Que mata, no sé, gana la mitad del juego y llega este bicho culiado que lo jugaste en un turno y te lo mata. No, weón, esta weón tiene que ser bajo semidios o god. ¿Y a quién se va a pitear? Pregunta seria. ¿Que se pitea una salió el personaje, no es que sea una carta, weón, así que tranquilo. Sí, no es que sea una carta. Es que sea una carta de verdad, lo estamos teniendo nomás. Lo voy a poner en semidios porque es muy poderoso. Es que es muy poderoso, es para un god. En 1-1 a combos contra tu step, ¿quién pensás que gana? Yo veo una pelea muy peleada. Depende, si está boca abajo puede ganarle al Turbo Dios. No, porque es un bicho come hombres, pero el Turbo es un god. Es un god, cierto, no es un hombre. Tiene mucha lógica eso. Es un semidios porque no puede atravesar ese reino. Además, quien debería estar en god es el pingüino. El pingüino que flipeando te devuelve dos cartas a la mano. Jeje. Pero las devuelve, no las mata. Mira. Acabáis de colocarlo en semidio, va a tener que matar a alguien de semidio. O a la Mune, o a la Creepy, o a... Puta, alguien que ya está muerto. Está muerto. No es la carta, no es el personaje. No, está bien. Sí. Oye, ¿qué onda este episodio que hemos hablado de puras cartas? Se ha comido el único hombre que está ahí, pues, weón. Pero no tiene esa habilidad activa, tranquilo. Aparte, no se flipió. No se flipió, salió. El ahueonado lo espamió en modo ataque. Joder, lo puso en modo ataque el pelotudo. La juega mal, tío. Basta hablar con tanto de carta, weón. ¡Ay! ¡El guardián Zelda, weón! ¡El guardián! ¡Imagina el Zelda fuera mujer! Es increíble, pero...
Este es el guardián Zelda normal, no es el que tiene el efecto. Este es el PT. Zelda, weón, me rubio, este es el que... de verde, el culiao Zelda, weón. Este es el que ponía este Yugi y se muere el tiro. Link. Este se muere solo. Este va Link, en pedo. ¿Por qué está Link ahí? Está en ZZ. Ay, está rara Metroid, boludo. A ver, ¿cómo va a ser Link, weón? El Samus. Link es verde. Ya, pues tengo uno en verde. Vestido. Y este el guardián Link. Zelda. ¿El guardián Zelda? Zelda, y guarda la Zelda, sí. Para mí va en pedo, se lo pongo. ¿En pedo? La buena sí. Zelda, Zelda. Sí, no. Tan Z, no. Vale un poco más. El pie se guarda Zelda. Es una clase. Bueno, una carta. Pero no puede ser literalmente tiempo, pero conocemos. Bueno, épica de Yui. Sí. Ahí, en pedo. Tiene que hacer algo más para subir de nivel, pero todavía eso no. Pero está por ahí. Tiene el del efecto que no lo ataca a nadie. Un genio. ¡Está en vivo! No voy a decir nada. Está en vivo. Esa no se discute. Está en vivo. Sí, la de anime FLB esa. Esa está en vivo, siempre, hija de puta, déjame ver anime. Franco. ¿Quién está habitual? Wow. No la he visto, pero se la pongo. Bueno, literalmente. No la he visto, pero debe ser una putísima mierda. Bueno, otra al final. Definitivamente. Podría ser cualquiera, Jonte. Literalmente. Iba a decir una guay importante, ahora sí. ¿Cuál VTuber no es una mierda? Tiene un punto. Ah. Cierto. La verdad, cierto. Bueno, hay moción de prueba para literalmente quién. ¿Cómo que literalmente quién, pelotudo? ¿Qué pero hace? Si no sé quién es. ¿Qué hace? Se la pongo, pero no sé quién es y nadie sabe quién es. Ponelo en pedo, se la pongo, pelotudo. Subilo, ¿qué hace, Gil? Ponelo arriba. Literalmente. Un genio ese. ¿Pero bueno, quién es? Sí, listo, lo subí. Ya, pues, si nadie me dice quién es, la pongo acá. Te odio, Juan. Ya, Gabón, dale. Chupa verga. Ya, mira, tampoco sé quién es esa cuenta. Debe ser una mierda, seguramente. Los odio, son todos unos perros, Julio. Bien, VTuber. ¡Ay, Lama Queen! ¡Lama Queen! ¡Qué hueá más linda! Una genia. Se la pongo al toque. Amiga, te aprecio. Una genia. Increíble. Amiga, te aprecio. Pesca, vaya. Yo se la pongo. Increíble, no, la... así no se dice tocar el tello con Chetomare. La no pondría en amiga de represa solamente porque nunca distorsionó la realidad. Jamás lo hizo. Solo lo metió. Vamos a poner acá. Te la pongo. Demonios. Bueno, adiós, Hunter. ¿Qué? Bueno, Hunter murió. Bueno, adiós, Hunter. ¿Qué tenemos por acá? A ver, ¿qué hay? ¡Ay! ¡El bebé Kazuya del Tekken! ¡El bebé Kazuya! ¡Boludo! ¡Ese chabón! ¡Sí! ¡Está dando sus steps! No, es muy fuerte. Este chabón es muy fuerte. Ese va bueno, mínimo en semibot. Esa guana, si hoy ya tenía los combos avanzados, hermano. Lo siento. Nació haciendo el Korean Backdash, chupón. No es Dios, ni siquiera le creció un puto diente y ya sabía hacerte un combo. Un combo bélico. Protegiendo al bicho come hombres de Filthy Frank. Sí. Lo protege, boludo. Lo mantiene a raya. Un grande. El siguiente es. ¡Ay, no! ¡Tiraron un Everyone! ¡La concha de su madre! ¡Ah, un Everyone! ¡La puta madre! ¡No! ¡Eso! ¡Alejalo! ¡Eso va en cagulla triste, boludo! ¡Putísima mierda! ¡Alejalo, Everyone! Si mira esa notificación, culé, que no sea nada, weón. ¡Putísima mierda! ¡Ni siquiera están vivos! ¡Sácalo abajo! ¡Eso! ¡Ni siquiera están vivos, weón! ¡Vos vas para allá y lo único que recibí es decepción! ¡Putísima mierda! ¡Tienes un punto! ¡No sirve! ¡Putísima mierda! ¡No sirve! ¡Albular! ¡Ah, conche tu madre! Dios. ¡Que le detenga, por favor! Los dos estados del hombre. Es muy complicado eso. I'm y Loficulo. Los dos estados de la materia. ¿Por qué Luffy? No, men, un colisionador de hadrones en cada cachete. Ahí lo pondría en Dios. Es que es la mitad del Fluffy. Y en la otra mitad es un meme feo otaku. No es tan poderoso. Mira, aquí tengo un argumento de peso y es porque en una mitad se lo pongo y en la otra mitad está en pedo, así que yo creo que en pedo se lo pongo. En pedo se lo pongo. Yo se me está diciendo que es un semidios, po, weón. No, porque solamente una mitad. Está bien que le pueda matar con sus cachetes, pero para un semidios. Le falta Fluffy. Para mí le falta Fluffy. Le falta la mitad de un Fluffy. Mucho culo, poco Fluffy.
Los yo lo pondría perreando con el Chavo, weón. Tiene un culo parecido, pero es la mitad de un culo nomás. La mitad. El dúo dinámico. Te lo voy a ya, con esto no se le acaba el bicho como a ver, siguiente. La nalga de toro. Está en vivo. Está en vivo. Ahora mismo está streameando. ¿Qué está streameando? YouChatting. Sí, yo la pondría en está en vivo. Bueno, ahora, aquí, para que sea la experiencia nivel FLB, el mono chino a la derecha, la Ember. Por eso. La nalga de toro está en vivo. Sí. ¿A qué se llama esta youtuber? ¡Ay, yo la vi en televisión! ¡Ah, yo esta la vi! ¿Qué onda? Esta la sacaron de un hentai, parece, ya se la pongo. Sí. No recordaba que su retrato fuera así, ¿ah? ¿Eh? No, ese... Esta es la foto que tiene en Twitter, boludo. Es la foto normal que tiene Twitter. Esta es la la UMI del metro. Así te pone, así te pone cuando nos ve que se pone nerviosa. Así que así, yo se la pongo. Cuando quieras, te rompo el orto, querida. Avísame. Sí, pondría en mega de precio, pero vino al programa, así que por debajo se lo pongo. De hecho, se la pongo tanto que estaría en medio del Fluffy y el Chavo, para que disfrute esos objetos. Está al medio de la flecheca. Tres nalgas en su cara. Tres nalgas en la cara de la foca, como le gusta. Pero cuidado que tiene el paquete del bicho come hombre cerca, ¿eh? Qué bueno que no es hombre. Qué bueno que no es hombre. Qué bueno que no era hombre, si no es ese bicho, ¿sabes cómo comía esta noche? A ver, ¿a dónde dejamos? Ando de comerla. ¿Dónde ponemos al negro PlayStation? A ver, cuidado que sea. Julián me corría el Silent Hill, weón. Está con el Tekken 3, ¿eh? No es cualquier juego. Ese podría ir a God, boludo. ¿Cuánta gente conoces que te puede correr? Que te puede correr el Tekken. El Tekken 3, me decía, no cualquier Tekken. El Tekken 3 es buenísimo. Es el negro que te corre el teque. Y se hace dupla con Faustino Mourinho. Mira, hasta calza bien su... Hasta calza su cuerpo. Sí, una fusión entre esos dos sin imparar. ¡Pero mira, weón! ¡Parece una fusión! Creo que si lo entrenáis un poco... Creo que si lo entrenáis un poco evoluciona en un Nictrio. ¡No! Falta uno más para que hacer rubio con pelo láser. ¡Permiso! ¿Ah? Algo fue a buscar. Sí, fue a buscar algo, Stun. Sigamos. ¿Quién sigue? ¡Ah, yo te vi en televisión a ti! ¡Ah, el gatito Meiser! En pedo. No, a mi gato apreció. La verdad, yo lo aprecio mucho. Te reaprecio, amiga. Pero amiga, es un gato. Y el Meiser debería ser un perro. Right. Con la corona. Well. ¡Buena, doctor del sexo! ¡Doctor del sexo! Hablando de eso... ¿Dónde ponemos al doctor sexo acá? ¡El doctor sexo, boludo! El doctor sexo es God. El doctor sexo es bueno, God. Bueno, cuando sacó 100%. Las cuchillas se volvió un God. Pero entonces es el dios del sexo. Hermano, el momento en que ese God sacó dos sables de su palma, lo siento, doctor del sexo al toque. Momento en que lo mataron y revivió. Ya está, no. Asterisco revive, claro, bueno, asterisco arriba. Lo mata. Sí, literalmente, es re God, el doctor sexo. Claro, vean. Uy, espejito rebotín, te moriste tú. Vean quién gana Chura. Buenísima las peleas. Buenísima, no vayas a perder tanto tiempo. Lean el manga, por favor. ¿Ah? Oye, yo te vi en televisión. ¡Ah, la peco! No es cualquier pecora, es la poco pecorita. Es la peco, es la pepoj esa. Es la pepoj. Pepoj. Pecoj. Peco. Peco. Ya que se la pongo, ¿eh? Me la pondría abajo de eso. Sí, yo no aguanto menos de aparecer. Yo se la pongo, sí, ciertamente. Pero es solo una boca, eso lo sé mejor. ¿Qué querés que te diga? ¿Dónde ponemos a... ¡Ay, Arturo Prachaco! ¡Dios mío! Tengo una pregunta completamente seria. Dime. ¿Cuánto está la media? Bastante. A ver... No sé, ¿cuánto? Son 50 y... No sé, 100. Sí, 203. Las imágenes están repetidas. Y no puedo ver más abajo porque le spoileó el chat. A ti que se jode. Igual se estira mucho. El Arturo Prat iría en semigod. Solo porque es una persona. Y porque no le CP. Pero se rajó con el feriado. Es el mejor. Eso, se rajó con un feriado. Se rajó con un feriado, chavo. Se rajó con un feriado. Ah, que tenía por acá. ¡Ay, el Omniculo! El personaje. Te va a matar, no, el Omniculo debería ir a la izquierda de Umi. Y ahí la están aplastando.
Totalmente. Iba a decir que el Omniculo debería estar al lado del Mazer y de McQueen para que sea como la santa trinidad de la nalga de Umi. Como donde mire una nalga y si mira para arriba, a ver un paquete. Listo, weón. Sí. Mejor ubicada. Nunca ahora entiendo la cara que tiene, ¿eh? Está en sí, su sí, salsa. Por eso está feliz. El mejor culo. Está como quiere esa doña. Como hombre. ¿Qué vas a tener después de 500 años? Un culo. ¡Ay, el guacamán! ¡El conchetumare! ¡El conchetumare! ¡El conchetumare! ¿Quién es ese, weón? Ay, amigo, no lo entiendo todo. Ah, literalmente quién. Ahora, literalmente quién. O te reaprecio. No, espera. Espera, el amigo te reaprecio porque tengo miedo de que alguien esté con ese weón. Que... Sí, no sé quién es ese, pero también te, me daría miedo dejarte solo con él. A mí me da mira, miedo. Mira, si vaya a poner a ese chancho culiado en literalmente quién, yo sugiero bajar al Mazer al lado. Sí. Aquí está toda la pandilla. Ya listo el Mazer. Listo, ahí sí, estamos va. Hablando de una ay, buena tier list. Estamos muy. Ahí mismo, ahí lado del Mazer. ¡Al lado del Mazer! ¡Al lado! ¡Ya, ¡oh! listo! ¡Aquí está toda la pandilla! ¡Listo! ¡Ahí está! ¡Listo! ¡Está toda la familia reunida! ¡Listo! Espérate. Falta uno igual. Actualmente. Vamos a tener que cavar hasta que llegue. ¡Ay, la Kuei Shizuka sale a su ¡La Kuei Shizuka! ¡La Kuei Shizuka! ¡Buenísima esta imagen! ¡Falte, amigos! Mira ese láser, más encima, justo en el nombre de Arturo Prat. Sí, no se discute, se midió por lo bajo. ¡Ay, el Miguelito! No, esa hueá es un dios. Esa hueá es un dios. A ver, es Miguelito, no es Gar Miguelito. El Miguelito con traje Ura. No, había, estoy seguro que el Miguelito tenía un alter que era mucho más fuerte. Sí, el Miguelito con traje de Ura, ahí lo ponen en semi dios. Yo lo tiraría en semi, sí. Mira, lo único que quiero es que lo pongáis más arriba para poder verle la cara, porque si lo ponéis muy abajo no lo alcanzo a ver. A ver esto. ¡El Cururún! ¡Oh, Cururún! No entiendo. Está cambiada la humedad. No sé. A ver, lo pondría en se la pongo para que esté con la Umi, pero no sé las implicancias de esto. ¿Qué es lo que podría pasar ahí, boludo? No, que en pedo se la pongo. Falta. Sí, en pedo. En pedo. Sí, en pedo igual. Como la, como el papá de Stan, como Andy March, que se la puso a un murciélago. Un murciélago y creó el COVID. Espera, me están anunciando por interno que tenemos un regalo. Espérame un poco. ¿Cómo corto esto? Ahí. No lo cortás. Ahí. ¿Qué están pasando por acá? Miro un regalo a Anónimo. ¿Dónde está esto? Oye, hay que cambiar el tema. ¿Dónde está esto? Ya acabo con esto. Ya casi. Un poco de esto. ¿Qué tal un poco de esto? Esto yo tampoco lo sé. ¿Qué es esto, hermano? ¿Qué rayos es esto? No sé lo que. ¿What? Ojalá pudiera ver. Me mandaron a. ¿Cómo le explico esto? Quieto, una tarjeta, no una carta boca abajo. ¿Qué? Traicionado por mi boca otra vez. Tengo una carta boca abajo. ¿Qué está haciendo, Fluffy? Okay. ¿Qué? ¿Cómo? Ya casi. Me da miedo dar la vuelta. ¿O no? ¿Estás seguro? A ver, seguramente es un soldado galáctico de piedra. ¡Ponche tu madre! ¿Qué mierda era? ¿Qué hijo de puta? No. No. Puta la weá. Hombre, si lo di vuelta. El mismísimo, ay, ¿no? Hijo de puta, boludo. ¡No! Vivo el efecto, chabón. La concha de mi madre. ¡Concha tu madre! Ahora eso no saca a alguien de la tier. No. ¡Ah, quién chucha! ¡Guardián Celta, salgo, por favor! ¡Guardián Celta, defendenos! ¡No! Listo. El guardián Celta no. ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! ¡Concha tu madre! Ni el guardián Celta sabe qué hacer, boludo, la puta madre. Si el guardián Celta no nos puede proteger, estamos condenados, hermano.
A ver, ¿cuándo te dan vuelta a ver, la casa? Recordado por su noble sacrificio. ¿Qué hago con esto? Oh, pinche tu madre. Ay, muy. ¡Basta de mandarme cartas, por favor! Te mandaban todo un deck, güey. Ya me mandaron un mazo entero por otro. Vamos a tener. ¡Ah, conchetumare! ¡Conchetumare, conchetumare! ¡Ponelo bien! Voy a ver quién tiene like en flop. ¡Qué mierda es era ese, hijo de puta! Oye, Fluffy, ¿no le viste follow a Radio Fura? No, qué feo. Muy mal. Fue hijo de puta. Hijo de puta, encima tiene sub. Hijo de puta, cállense. Extraño mi canal. Vamos a tener que matar a alguien de acá. Extraño ser feliz. Ya, guardia, ese culeado, si ya se sacrificó, ya dijo. El guardia celta se sacrificó por nosotros, hermano. Se sacrificó por nosotros. Se va al reino de la sombra. Adiós, guardia celta. Coche tu madre. A ver. Lo intentó, pero. A ver, ¿quién lo va a reemplazar? La Fato. Debería tener su tira aparte de la toco. Yo se la pongo. No se la repo, conmigo. Es la chiquita. Hasta toco la toco. Hasta toco, sí, pero es la que tiene el que yo. Es la que cayó con trampa. Es medio boluda esta. Va y se la pongo. Sin duda se la pongo. Sí. Hasta toco. La toco. Mira, hablando del cogollo mutante, ¿dónde ponemos el Retal Gamer? Con... ¿Por qué el Retal Gamer se cola cada vez que hacemos esta weá? El Retal Gamer es un weón abajo. Pero es muy genial. Kaguya triste. Kaguya triste. Yo lo pondría en Amiga te aprecio. No. Kaguya triste. Pero es tan genial. Se queda ahí, cabrón. ¡Ah! Reconozco esta caballa. Está ahí, Scarlet. ¡Con la mierda! Yo se la pongo, ¿eh? La pondría en coche si fuera por mí. Con esta Para, ¿me haces un favor? ¿La pones debajo de Umi 2 segundos? Ahí. ¡Oh, sí! ¡Sí! ¡Finalmente! La Umi que todos queremos. Fue completada. Se hizo, se pudo. A ver, cuando unas chichitas y Umi. Hermana, está súper protegida esa Umi, mira. De hecho, lo que haría es el bicho come hombres, sí. Ya peleó con el guardián celta. Se va y el omnipulo pasa arriba y listo. Y listo. Pues no estás muy equivocado, ciertamente es muy poderoso. A ver, que sigue la lista. ¡Ay! La monjita gruñona que tiene una granja. ¡Oh! Esa monjita es más adorable. ¡Qué adorable! Se la pongo. ¡Se la pongo! ¡Pero bueno, no! ¿Cómo la hacías una monjita, conche tu madre? Sí, tenés razón, se la repongo. Que dijiste que no. Se la repongo, hace una tier solo para ella. Bueno, ¡no la hagas a la monjita, weón! En Amiga te aprecio puede ir. Amiga te aprecio. Te la repongo. Fortalecer la amistad. A ver cómo hago esto, ¿no? No, cuidado. ¿Cómo agrega un nuevo tier en esta mierda? Fluffy, no hagas pelotudo ese, por favor. No, déjala ahí, boludo. A ver. ¡Ay, no! ¡El sus! ¡El no, sus de vuelta! Ponelos con el otro sus. Así se conocen. Ahí está toda la pandilla. Y ahora baja la Ani. Y la Ani con cara de bueno, pues nada, acá estamos. Ani la está pasando bien, está en un cumple, Ani. ¡Ay, no! ¡Te queda poco, hijo de puta! ¡No! Yo le pondría en el porque cada vez que ves eso ya te queda poco. Él sabe cómo ir a equipo, va en God directo. Lo primero que tengo que hacer es ir a equipo y después el resto es historia, amigo, es historia. Es historia, lo demás no importa. Y dicen que se comió un trago. Me encanta porque todos sus directos, alguien con las donaciones querían hacerle decir traba de alguna forma. Solo para que él se caliente. Ese chabón se comió un traba e hizo un audio de 5 minutos explicándolo. Un genio. Pero no se lo comió a ojo. ¡Ah! Oh, oh, ¡nuestra Amelia! ¡Oh, nuestra Amelia! Es que no podemos ponerla en se la pongo, porque eso implicaría que solo uno sí, lo hace. ¡Oh, la querida! Es nuestra. Va en semidios. En semidios, sí.
Sí. Aparece ahí. Es poderosa. Coquetele al Miguelito, que está tan contento de estar acá. Que lo coquetee. Sí. Nuestra Amelia. A ver, ponemos a... ¡Tocai Tello! ¡Qué buena caballa, weón! Me encanta cómo Tocai Tello en su temporada le dijo a esa cagada de McQueen, le dijo, ah, sí, conchetumare, vos te pudiste llorar por una lesión, yo casi salgo de la carrera, casi me quedo sin pierna, conchetumare, y aquí estoy, get on my level, bitch. No, weón, todo el respeto a Tocai Tello. Yo la pondré en semidios solamente porque, mira, tiene el mismo traje que Arturo Prat. Yo la pondré, se la son pongo. Son trajes muy parecidos. No está tan fuerte, se la pasa rompiéndose. A ver, no es tan fuerte porque va a correr 2 metros y se va a morir. Va a correr 2 metros y se muere, pero se la pongo, va muy bien. Diría al lado de Umi, pero está muy bien con los culos. No, sería no, Umi está protegida, está en su propio reino. Liz dice, aguante tocar el tello, weón, McQueen puro Perkin. Toda razón. Aguante McQueen, hijo de puta, no entiende nada. A McQueen le faltó calle, este fue el problema. Le faltó calle para ponemos ya de verdad no sé. Aquí literalmente no sé qué estamos hablando. Esa el niño con tetos. Niño tetón. Bueno, técnicamente es una VTuber. ¿Sí? Cierto. Se la pongo. Sí. Es VTuber. Se la repongo. A ver, a este paso vamos a meter a todos en se la pongo. Sí, yo estoy diciendo que a todos se la ponemos, pues weón, si somos una bola caliente aquí, pues weón. Esa es la cosa. En pedo se la pongo. Vamos a ser un poco más críticos con ponérsela. A ver si sí, se la pongo ahora, pero yo cambiaría entonces. Yo sacaría a la Pecora Pog, pondría el Usaki ya, y a la Pecora Pog la bajaría. En pedo se la pongo y Lani está con nosotros, listo. Listo, ya bien, perfecto. Bienvenida a la pandilla. Bien. No, vamos a poner se la pongo con el Fluffy a la derecha de Lani. Ahí. Muy sorprendido que Lani bajó hasta acá. Y esta que hace acá. Ay, la Watermelon se la pongo. Watermelon. Sí, Watermelon de este. Omnipresente, omnipotente. Eso es verdad. Un trato digno de los dioses. Típico. La Omnimelon. ¿De acá? Ay, la Winning Ticket. La Winning Ticket. Bueno, así cumple su nombre, si gana una vez. Ay, la pondrían, se la pongo, pero la bajamos. Pero es que se la pongo. Es que no puede, pero no puede estar en el mismo tier que Tello. No puede estar. No, ni cagando. No puede estar. Ni cagando. Bueno, entonces pongamos Amiga te reaprecio y Lani la ponemos ZZZ. Dale. si no, Lani va a estar jugando con el Ritar Gamer, ¿eh? No la dejamos tanto. Terminar jugando con Ritar Gamer, boludo. ¿Quién no quiere eso? ¡Ay! ¡De nuevo una VTuber! Una mierda. Una putísima mierda. Yo ya la vi a usted, ¿no? Bueno, anda a jugar con el Ritar Gamer. Esa es la versión definitiva de la Tello. Para viva en God. Esta es la Tello que no se rompe. Pero mira, es igual a Arturo Prat. Mira. Yo la pondría en semidio solamente para que en el panteón estén los dos juntos ahí, los dos. Silent Suzuka. Sí que sí, conchetumare. Tokai Tello SP. De acuerdo. Listo, me encanta. Arteyo. ¡Ay, la nipa! ¡Ay, la nipa! La nipa. La parte que la se la pongo también puede ser semidio. Es que. A ver. Viaja en el tiempo. Pero la amiga es semidios, no ella. Porque ella es un dios. Ahí tenía las manos grandes. Ahí algo había. Sube al toque a la Twin. ¡Sube al toque a la Twin! Puta, honestamente yo no la veo más allá de Usaki, weón. Pero es mi opinión. Se la pongo. Yo se la pongo también. Sí. Está buena la rica. Rica está entera rica. Bueno, aquí parece que las cosas se están repitiendo. A ver, salvo que hagamos alguna excursión por acá. A ver, ¿qué tenemos acá? ¿Quién es este? No, ¡Godines! Pero... ¡Aguante, Godines, weón! ¡Tremendo el Godines! Yo lo pondría en se la pongo. A ver, yo lo pondría en su video si no fuera porque se murió. Godines, ves VTuber, weón. Pero es que Godines, no pueden decir Godines sin decir God. Oh, esa es la etimología de su nombre. Godines. Godines. De hecho, lo pondría aquí porque él está vigilando el Monte Olimpo. Lo está vigilando a todo el resto. Ustedes tienen que cumplir su deber de diosa y lo está vigilando. El que lo vigila es Godines. Es un genio, arriba.
Bueno, acá está el problema del Fluffy, que hijo de puta. Empezá a mover para cualquier lado. Empezá a mover. A ver qué tengo acá. ¡Ay, el monocumbia! Yo lo pongo en ZZ. No me gusta la cumbia, no me gusta el monocumbia. ¿Cómo no te gusta el monocumbia? No me gusta ni los fuera ni el musculoso, hermano, el musculoso. No, los monos, no es el musculoso, ven. Bueno, ZZ. Si fuera musculoso, quizás. ZZ. ¡Ay, Gold Chip! ¡Gold Chip! Sí. ¡Literalmente Gold Chip! Gold Chip God. Va al semidios, como la por lo menos semidios, o dios. No, mínimo. Gold Chip. Gold Chip. ¿Es Gold Chip o God Chip? Bueno, no puedes escribir Gold Chip sin escribir God, igual que con Godine. A ver, ¿es Gold Chip? Es Gold Chip. Es la mejor caballa. Mira, semidios o dios, yo estoy conforme. Igual la pondría arriba de Tokai Tello Calva. ¿Sí? Arriba de... Pongámosle Low God. Posible nerfeo en el próximo parche, quién sabe. Sí, depende de qué onda. ¡Ay, el Quake del Genshin Impact! ¡El Quake del Genshin! ¡El Quake del Genshin! ¡Putísima mierda! No, yo lo pondría en quién es. Literalmente lo del Carlos. Ahí. No se parece. ¿El dúo dinámico? El dúo dinámico. Mira ahí. Para la foto. Me lo me amo. ¡Saludé feliz! ¡Oh, sí! ¡Hola, querida! ¡Ay, la Guri Cup! La Guri Cup. Tremenda calla, se la pongo. Se la pongo. Se la pongo con Water. Un Strong se la pongo. Y listo, ya se suena a repetir y tengo que bajar y van a ver todas las imágenes culias que tenemos un desastre de porno, así que. Yo diría que esto es una buena tier list. Está cheta la tier. Estoy seguro que hay algo que falta, la puta madre, pero no me acuerdo qué era. Ya está. A ver, vea, hagamos un pequeño excavación. Veamos, sí, hay que hacer una pequeña excavación. A ver. ¿Qué nos queda? A ver, no puede faltar. Están todas repetidas, ¿qué onda? Ah, están todas repetidas. Estaba seguro que alguno faltaba. No, está bien entonces. Espera, ¿quién es ese weón? No, es el hijo. Falta ese. Hay uno que. ¿Quién es ese? ¿Ese quién es? El que está bajo mi. Se coló, weón. Ignóralo, ignóralo. ¿Y ese quién es? El Melon. Se pone el Hunter Melon. Ah, el Hunter Melon se tiene que estar con nosotros, weón. ¿Sí? Sí, el Hunter Melon se nos colaron dos personas. Eso, nos había faltado dos personas. Ahí está. Se nos colaron dos nomás. Continuemos. Melon. Sí, faltaban dos. Listo, perfecto. Yo te vi en televisión. ¿Quién coche tu madre? El Hunter Melon, yo creo que se queda con la pandilla. Tiene que estar con el crew. Tiene que estar con el crew. Listo, vigilando la pandilla. Pero. Ya sabes la condición. ¿Qué cosa? Tiene el Hunter se queda con nosotros y baja la Ani. Bueno, bueno. Me gusta tu estilo, Ani. Me costó mucho sacarte. Bajas a la Ani y entonces pones a la Subin putísima mierda y a la Nagatoro la subiste a ZZ. ¿Qué onda los parches esta temporada? Rebelico. A ver, aquí. Este no lo vi en televisión. No lo conozco a ese, pero no puede estar con la pandilla. Así que una putísima mierda. Putísima mierda. Efectivamente. ¡Listo! ¡Terminamos la tier list! ¡Woo! ¡Espero que te haya gustado, gente! Como 20 horas. ¡Lo hicimos! Para las 30 viewers. ¿Y ahora? Solo se fueron 30 viewers, la sacamos barata. Pero el Retro Gamer, el programa gamer número uno de todo el YouTube. Hoy día me dijeron mis fans, o sea, mi mamá, que estaban haciendo una tira los de Radio Funa. Vamos a ver dónde estáis. ¿Qué? ¿Qué voy a triste? Ah, les voy a mandar una carta muy enojada. Estoy tan enojado que voy a ponerle el logo al canal de gachas. Listo, pueden cerrar. Bueno, si algo me enseñó esta experiencia es que sin importar a dudas, cualquier instancia de tierra se hace una puta mierda. Pero por lo menos me dio el conche tu madre. Me voy contento con esto. La única conclusión que podéis sacar de esta experiencia y de, al igual que la primera tier list que hicimos una vez, es el hecho de que no podéis tomarte personal una tier list por mano. Es literalmente la discusión de mi gusto, tu gusto. Una discusión que no lleva a nada. Literalmente no lleva a nada porque los gustos culiados son tan subjetivos como personas que hay allá afuera. Tú, VTuber de mierda, que estás sintiendo de mal por una tier list, debéis sentirte peor por tomártela en serio. Por favor, siga haciendo tu weá, pásate por el pico sus tier list. De verdad, no te debería importar, weón. Acabáis de ver a un weón que puso a Pecora en mierda.
What the fuck? No sé, para mí todas las VTubers van en tier C de ese Mendimon. Aquí lo puse en S por clickbait, pero van en C. Pero van en C, de puta, digo, de ese Mendimon. Sí, para mí todas las VTubers son C, de los brazos putas. Sachado. Bueno, este fue un gran capítulo y tenemos muchas VTubers que raidear, ¿no es cierto, chicos? Sí, ah, como... y también... ¿Y cómo olvidar a...? A ver, ¿alguna VTuber en el chat que quiera una... un tarro de lechería para el pastor? A ver, dale, dale. ¿Alguna que quiere una raid a cambio de un tarro de leche de venido? Dale, 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 dale. Se viene. Podríamos usar uso de, ya saben, el magnífico tag de VTuber. No está todavía. Todavía no está. Concha de la lora. Sería tan fácil. La Emery está en vivo, boludo. Sí, si la Emery está en vivo, puedo raidearla. Pues, no íbamos a hablar de eso del tag, güey. Nada. Bueno, pero sí, aquí está el problema. El tag no está. Lo siento. McQueen, NF. Serpia está en vivo aquí, ¿de quién es Serpia, amigo? ¿Quién es ese, boludo? ¿Eh? No, una raid por leche condensada, sí, sí. A la Kippy de nuevo, a ver, si quieren quedarse con ella 7 horas, pues me está bien. Si se quieren quedar con ella 7 horas, sí, pues sí. Y la fuerzan a cantar el opening de Radio Funa, de por nuevo. Por supuesto, 3 veces de eso, cada hora. Voy a publicar el pub para que lo disfrute la gente. Sí, atento al YouTube y al Discord, que se va a publicar el YouTube pub del opening. Aquí lo pueden ver en cómo era esta guay con exclamación, sí, ahí está. Discord, sí, ahí. Sí, sí. Y bueno, a mí no me salió. ¿Tenemos un YouTube? YouTube, ¿qué pasa si hago esto? Sí, pero mira, YouTube. También tenemos eso. Vamos, la puta. Raid a arroba tu vieja. ¿Quién es esa, la concha? A ver, yo la voy esto a está en si está chino. Buena... Vamos, nuestro filtro, control de calidad, da ahí que inspecciona el canal, está buena. A ver, muestra a ver. Las tetas. A ver, me dice un ítem. Oye, pará, parece estar buena. ¿Para eso está? Che, yo lo haría, ¿Lo hacemos? Yo lo haría, sí, 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 yo le, entre, yo le entro, yo le entro. A ver, en mina, tiene un modelo decente, ya está, listo. ¡Tenemos reto, noche, cabrón! Listo, no. ¡Bravo, concha, listo, tu madre! Listo, gracias, listo, Lula, listo, por suscribirte a tu propia voluntad. Wink, 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 wink. Otra, se vendimos la concha. ¡Vamos a irnos por una raid! ¡Vamos a la concha, tu madre! ¡Chile, chile, 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 ¡cómo corto, weón! ¡Cómo corto! ¡Cómo se corta esta weá! ¡Ah! Se cortó, ¿verdad? De hecho, hasta Germán. Una noche estoy. Nunca fue mi intención. Sin pie y resultó que era menor. Nunca más la podré saludar y mucho menos la pija he de mostrar. Mis amigos saben. Programa culiao malo, concha. Ay, la mierda, hagan la tarea, weón. Yo le dije, no hagamos tier list, weón. Las tier list toman 5 horas. ¿Qué les come, weón? Sé que esto está actuado, pero de verdad fue una mierda. Pero es verdad que fue una mierda. Fue una mierda la weá, hermano. Se me culió fome. No, no. Menos mal que la gente que nos ve son todos pelotudos que se comen cualquier cosa. Se comen la mierda igual, si igual lo ven. Sí, hagamos un programa de VTubers, weón. Qué buena idea, cabrón. ¿Cómo aguantar como 20 horas haciendo una tier list, weón? Posible. Igual les iba más corta que la gente que hizo tier list. Para buscar imágenes de una tier culiada. Y esta weá estuvieron. Hicieron un Emercy Meeting ayer, weón. Puta, estábamos para el LOL, weón. Hay que inventar una weá. O sea, teníamos pauta para una weá. Miren, chabón, así de mal que estamos. Que viene el Infini acá al Discord, boludo. ¿Qué es esto, boludo? ¿Qué hasta nuestro productor está decepcionado, po, weón. Del parche Infinity tiene la casa en los picos. ¿Cómo puede ser tan weones, cabros, culiados? ¿Qué le voy a decir al parche? Parche,
¿Qué le voy a decir, weón? ¿Qué va a hablar ese culiao si no habla, weón? No habla, chabón, encima, boludo. El culiao se pone mudo. Él con el parche, él perdió la voz en un accidente de auto, weón. ¡Este culiao está transmitiendo, weón! ¡Corta! Estoy, nunca fue mi intención. La simpié y resultó que era menor. Nunca más la podré saludar, y mucho menos la pija he de mostrar. Mis amigos saben cómo soy en realidad. A una VTuber no podría acosar, y en un nocturno matinal hablaron de mí.